Esta transmisión es traída gracias a DBA Toyota, copa oficial de la Liga del Pueblo, con el coauspicio de Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Puertorriqueña Sportwear, la marca de nuestros atletas. First Medical, la bandera de la salud de Puerto Rico. Spalding, balón oficial de la Liga. Produce Mr. Frutero Media. Buenas noches, amigos fanáticos del baloncesto de la Liga Puertorriqueña, desde el Emilio Heike. Este es su servidor Justo Pavón Junior, en compañía de mi querido amigo Cheito Benítez y Nelson Oscar Colón Bellón. Otro juego más, una serie nueva de 3-2, Artesanos y Grises de Humacao, aquí en la Casa Grande del Emilio Heike. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Cheito. Adelante, Nelson. Buenas noches, Justo Pavón. Buenas noches a Cheito Benítez. Ya quedan 8 en esta ronda del Elite 8. Uno de ellos pasará al Final Four para disputar lo que es la serie final de la Conferencia del Este. Son dos equipos que se conocen muy bien, dos partidazos en la serie regular. Y este histórico y legendario Coliseo Emilio Heike de Humacao está que explota en la noche del martes, martes de Toyota. Espectacular, gracias Nelson, gracias Justo nuevamente. Estar compartiendo transmisión aquí con ustedes. Por fin William López nos trajo por Humacao, cerquita de casa. Cerca. ¿Verdad? Cerca. Justo de Las Piedras. Nelson aquí del mismo pueblo de Humacao, aquí, yo de Las Piedras. Aquí nací hace 45 sí, años. Eso así, en la Emilio Heike, ¿verdad? Espectacular el ambiente, lo que se siente aquí en este clásico del este, entre Las Piedras y el equipo de los Grises de Humacao, en este primer partido de los mejores 8 equipos de la conferencia del este. Espectacular lo que se va a presentar este gran partidazo en la noche de hoy. El mejor, el de 3 partidos, el que gane 2, el que pasa a la semifinal de esta conferencia, la semifinal nacional de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Nelson. Bueno, vamos a entrar a la cancha con numeritos. Quiero empezar con ese juego particular. Estuvimos allí, estuve compartiendo ese juego con el compañero Steven Rodríguez. Humacao y Toa Alta, los 3 mejores jugadores. Nelson, Humacao, yo sé que tú estudiaste las estadísticas. Jan Barque, Luis Cintrón, Cristian Díaz, los 3 en doble dígito. El equipo de Humacao en ese partido, segunda mitad, después del meeting, fue otro equipo, Nelson. 41-34, terminó la primera mitad allá en Toa Alta. Los primeros 3 minutos de ese tercer periodo fueron claves. Hemos mencionado la figura de Jan Barque, Luis Cintrón, Cristian Díaz, pero hay un jugador bien importante dentro de este equipo de Humacao y se llama Samuel Ibrahim Delgado. Sí, señor. Que conectó 7 puntos importantes en el avance que hizo el equipo de Humacao, que los llevó a estar en la delantera. Bien importante, Justo Pavón, durante la segunda mitad. El equipo de Toa Alta se vio obligado a tener que jugar el estilo de juego del Chelo López y del equipo de los Grises de Humacao. No fueron muchos los puntos en la segunda mitad, sin embargo, la defensa de los Grises los trae hasta esta serie de los mejores 8 de Puerto Rico. Cheo, ¿qué tienes por ahí del otro juego? Para que la gente tenga un conocimiento de ciertos jugadores, cómo le está yendo en esta postemporada. En el caso de los Artesanos de Las Piedras, tiene que estar bien pendiente a estos 3 nombres que les voy a estar brindando. José Pérez está promediando 18 puntos por juego en los playoffs. Brian Cartagena, 22 puntos por juego. Así que Brian Cartagena ha sido pieza clave para el equipo, señor, de los Artesanos de Las Piedras en los playoffs. Y también Alejandro Fuentes está promediando 12 puntos por juego. Esos son los 3 jugadores que usted tiene que estar bien pendiente de este equipo de Las Piedras. Mientras tanto, del equipo de los Grises de Humacao, tenemos a Cristian Díaz, que está promediando 13 puntos por juego. Jovan Delgado, 12.2 puntos por juego. Puntos por juego en estos playoffs. Y Jan Barque, la máquina Yankee, 16.5 puntos por juego en los playoffs. Y para que usted sepa también, los Artesanos de Las Piedras, los últimos 5 partidos, incluyendo la temporada regular, correcto, el último partido de la temporada regular, han ganado esos últimos 5 partidos. Y el equipo de los Grises de Humacao, de los últimos 5, han ganado 4 partidos. Y una tremenda serie frente al equipo de Toa Alta, que se fueron un partido decisivo. Y por eso es que están aquí en este primer partido frente a Las Piedras. Cheito, esa serie fue corta, la de los Artesanos con los Changos Naranjito. Fueron dos partidos, 83-77, 97-81, dominó esa serie cómoda a los Artesanos. Grandes jugadores, como los mencionaste, Pérez Cartagena y Alejandro Fuentes. Humacao está en su casa local, tiene que defender la cancha esta noche, los Grises, Nelson. La figura grande dentro del equipo de Humacao, además de los jugadores que menciona Cheito, el trabajo de Chelo López. Y señor, Chelo López tiene algo tatuado en este equipo: la defensa.
El equipo de Humacao permite 70 puntos por juego, siendo uno de los mejores 10 equipos defensivos de la liga. Pero sobre eso y mucho más, vamos a estar abundando una vez lleguemos de estos comerciales desde el histórico y legendario Coliseo Emilio Heike de Humacao. Y no se pierdan el homenaje al apoderado del año, Orlando López Rivera, que lo ganó bien merecido en el 2023. Pausamos y regresamos en breve. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la Emilio Heike de Humacao. Casa grande, llena también, mucho público. Una nueva serie de playoff rumbo a la final de Puerto Rico. Claro está. Está por aquí el compañero Nelson Oscar y Cheito Benítez Huerta. Adelante, compañeros. Saludos, Justo. Saludos, Cheito. Saludos también a Luis Mimi Berrío, que está en la producción de este partido a través de YouTube de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Justo. Tremenda serie la que nos espera esta noche, comenzando desde el Coliseo de Emilio Heike. Ya tenemos información de que el segundo juego de esta serie del Elite Eight será este jueves, cuando
el equipo de los Artesanos de las Piedras estén usando el Coliseo Rafael Gea Malbert, hogar de las Valencianas de Juncos en el voleibol superior femenino, y allí se estará jugando ese segundo desafío de esta serie. De haber un partido decisivo, todavía hay un pequeño debate si se jugaría sábado o se jugaría domingo. En este momento estamos con William López, quien estará con nosotros en la parte del homenaje al apoderado del año, Orlando López. En el Coliseo Emilio Heike de Humacao, en el inicio de los mejores ocho, de los mejores ocho de la liga puertorriqueña. Hoy es una noche bien especial, dos equipos vecinos. Por primer año en cuatro años de la temporada se posicionan entre los mejores ocho equipos de Puerto Rico, y vamos a tener un manjar para todos ustedes con estos dos equipos llevando a cabo un partidazo para todos ustedes. Y hoy es un día bien especial. Es un día bien especial porque, adicional a que se están enfrentando dos pueblos vecinos, este año se proclamó como apoderado del año el señor Orlando López de los Grises de Humacao. La cual le pido que pase por acá un momentito. Este servidor, fundador de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, en representación de nuestro presidente, el señor Edgardo Bofill, director de torneo, Giancarlo Rivera, todos los que componen la Junta de Directores de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, le queremos felicitar y reconocer a este joven incansable, donde sabemos que contra viento y marea ha levantado la franquicia de los Grises de Humacao con mucho esfuerzo. Con poco hace mucho más. Hemos visto que durante toda la temporada ha tenido su grupo de baile, todo el escenario montado como se supone, y en una votación unánime, hoy en el 2023, se lleva ese galardón. Y le pido un fuerte aplauso nuevamente a Orlando López de los Grises de Humacao. Oye, con esto le paso el micrófono a Orlando para que diga unas palabras. Luego de ese galardón, los dejo con Orlando López, apoderado del año de la Liga Puertorriqueña 2023. Orlando, felicidad y mi respeto, hermano. Buenas noches a todos. Agradecido con la Liga por, ¿verdad?, darnos el reconocimiento. Entiendo que el reconocimiento hay que dárselo al equipo y a la fanaticada, que han sido los que nos han levantado este año, ¿verdad? Y bien contento. Un aplauso para ustedes y para los muchachos, que son los verdaderos, ¿verdad?, MVP este año. Agradecido. Bueno, y vamos a lo que venimos. Espero que este juego sea del agrado de todos. Pásenla bien. Mucho éxito a ambos equipos. Y que gane el mejor. Gracias. Bueno, ahí vimos a William López premiando, haciéndole el homenaje al apoderado del año, Orlando López Rivera. Bien merecido. Cuatro años de pura batalla, haciendo de tripas corazones, Cheito. Y lo más importante, este año especial, ya que el equipo de los Grises de Humacao, por primera vez, al igual que los Artesanos de las Piedras, entran a los mejores ocho de Puerto Rico. Y gran parte de este logro se debe, en el caso de Humacao, al trabajo incansable de Orlando López como apoderado de los Grises de Humacao. Y Orlando López, hay que destacarlo también por esa gran labor, lo que están mencionando, Nelson, es una realidad, pero también mantenerse esa consistencia, porque no es fácil estar al frente de una franquicia, y más como un pueblo que se le conoce por mucho por los deportes como Humacao. Así que hay que darle mucho mérito a Orlando López, bien, bien, pero que bien merecido el que fuera el apoderado de este año, ¿verdad?, de esta temporada 2023 de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, y por eso es que se le rinde este gran honor a Orlando López. Muchas felicitaciones para él, bendiciones para él, a su equipo de trabajo, al equipo, y de verdad estoy deseoso, ya esto está a punto de comenzar, Nelson, este partidazo
de pueblos vecinos en el área este, el clásico del este, los artesanos de las piedras y los grises de Humacao en el primer partido de la, en la conferencia del este, de los mejores 8 equipos de la conferencia y de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Nelson. En los dos partidos que tuvieron durante la serie regular, mientras mencionamos a los árbitros, Ernesto Fernández, Enrique Burgos y Carlos Román, los árbitros esta noche para el juego de hoy. Adelante, Nelson. Y estaba diciendo que en los dos partidos que tuvieron estos dos equipos en la serie regular, los grises de Humacao dominaron 75-61. Eso fue el 7 de enero. Y en el mes de febrero se volvieron a enfrentar en el que considero que fue el mejor partido de la sección del este, cuando dominaron los grises de Humacao 88-82. Así que ya estos dos equipos nos han dado dos partidazos súper interesantes y no esperamos menos. No esperamos menos de lo que se va a estar dando en la noche de hoy, en el inicio de los mejores 8 de Puerto Rico. Eso así, Nelson. Y como te estoy hablando, Nelson, ¿cómo estás viendo hoy el Coliseo? Estuviste trabajando también en la temporada regular con ambos equipos. Las Piedras también utilizó esta cancha como local y también utilizaba la de Junco. Pero ¿cómo tú ves el ambiente hoy en este primer partidazo, en estos playoffs entre estos dos grandes equipos? Se esperaba cancha llena esta noche. Obviamente, pues estamos hablando de dos equipos que tuvieron que superar varias bajas, varias lesiones. Obviamente hay que darle mucho crédito también al apoderado de los Artesanos de las Piedras, a Alvin Cruz, que ha estado por dos temporadas consecutivas al lado de este equipo. Hoy, o sea, este año, con la integración también del señor Miguel García Oquendo como coapoderado, que sabemos que son dos titanes en lo que es el baloncesto. Cuadro regular, el equipo de las Piedras presenta a Brian Cartagena, José Rosa, Jerez Vega, José Pérez y Yadier García. Vamos al partido. La rivalidad de la renta comienza y Justo nos narra. Bien, gracias, Nelson. Amigos fanáticos, buenas noches. Ahí está la acción. Los Artesanos están en ofensiva. Comenzó la acción en la Emilio Heike, número 14. Brian Cartagena, lateral izquierdo, profundo, va de tres. ¡Uy! ¡Uy! Precioso canastazo para José Pérez. José Pérez con los primeros tres puntos de este partido. Uno de los jugadores que hay que estar mirando bien de cerca, José Antonio Pérez, promedia 16 puntos en esta serie de postemporada. Bueno, falta lateral, Nelson, del número 13, empujando. Brian Carta, Yadier García, se apunta a su primera falta personal en la noche. El cuadro regular por el equipo de Macao: Jan Vázquez, Luis Cintrón, Cristian Díaz, Josué Delgado y tenemos también en cancha a Giovan Calir Delgado. Ahí está la acción, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, se sigue moviendo Jan Vázquez buscando ofensiva por la derecha, a trabajar el pase a la derecha. Giovan arriba, número 21, Luis Cintrón, suelta, falla, desviado. Salvaron el balón. Ahí están los Artesanos de las Piedras. A la ofensiva los Artesanos. Ahora sí, Gustavo. Ahí están los Artesanos, número 15, Jeren Vega, entregando lateral derecho. Yadier García buscando ofensiva a los Artesanos. Detrás del tiro libre. Se acaba el tiempo, 7 segundos en el intento hacia el canasto. Hay falta personal. Pues así, le están cantando la falta personal al número 2, al número 23. Número 23 del equipo de los Grises de Humacao, Cristian Díaz, con su primera falta personal en la noche de hoy, Nelson. Atacaba a José Antonio Pérez por el mismo centro, se saca la falta personal y por ende el cuarto punto para Pérez y para los Artesanos. Así. José Pérez está en la línea del tiro libre, ya consiguió el primero, Nelson. Segundo intento, girando, entró bien, canasto. On fire José Pérez con los primeros 5 puntos de este partido y para los Artesanos de las Piedras. 5-0 la acción. Pase a la izquierda. Luis arriba buscando aro. Los grises al ataque. En la pintura suelta a Luis. Se quedó corto. Mala suerte. Ahí están los Artesanos en ofensiva. Aguantaron de la izquierda. Profundo. Va de tres. ¡Uy! Espectacular. Están calientes los Artesanos, comenta Nelson y Cheito Benito. Canastazo de parte de Brian Cartagena. Le da el 8-0 al equipo de los Artesanos. Dime, Cheito. Eso es así, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos en breve comentando. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte.
fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. Tengo ya por ahí gente en el chat. Saludo a David Figueroa Pavón, solo mallita. Uy, ese apellido de David me gusta, Pavón. A mí también. Gran arranque de los artesanos de las piedras empezando este desafío. Bien, amigos fanáticos, Jovan Delgado, el pase a la derecha. Jan Vázquez picadita ahí arriba, Josué Delgado. Josué con el balón, pase a la izquierda a trabajar. Jovan suelta el globo, falla, rebote. A trabajar ahí en la pintura, hay falta. Falta personal para José Pérez. Su primera en la noche de hoy para el equipo de los Artesanos de las Piedras. Le toca ir al tabloncillo. No, le toca posesión de balón, debo decir, al equipo de los Grises de Humacao. En el rebote ofensivo, Cristian Díaz buscaba ataque a la pintura y le marcaron bloqueo ilegal a José Pérez. Delgado con el balón, lateral derecho arriba. No vieron el foul. No, ahí está Luis Cintrón, el pase en la pintura, los movimientos. Jovan, tapón limpio. Los Artesanos al ataque, 8-0. 8 minutos, primer cuarto. Aquí el Emilio Ejeique. Pisaron la línea de outside, perdió el balón. La piedra aquí está en el zone. Gran ayuda por parte de José Rosa en la posesión defensiva anterior de los Artesanos de las Piedras. Por su parte, José Antonio Pérez pisó la línea y ahí entonces se produce la primera pérdida de este desafío. Humacao necesita meterse de lleno, sobre todo en el lado ofensivo. Ahí están los Grises, Jan Vázquez buscando aro, se sigue moviendo. Juego de pierna, no lo dejan entrar. Arriba, Jovan, número 23, Cristian Díaz. Corte de balón, los Artesanos, el pase a la izquierda. El globo suelta, lindo, canastazo. Y ya son 5 puntos para Brian Cartagena. Espectacular, y roba el balón. Y vuelve y lo hace. Brian Cartagena, Cheito. Son 7 puntos ya, encendido el equipo de los Artesanos de las Piedras, Nelson. Oye, la realidad es que el equipo de los Artesanos ha venido con mayor agresividad. Están defendiendo cancha completa, uno contra uno, cuando en este momento se produce el primer cambio. Y está entrando en este momento Miguel Rodríguez por el equipo de los Artesanos. Sale entonces Yadiel García. Ha empezado muy bien Brian Cartagena con 7 puntos de los 12 del equipo de los Artesanos. También hay 5 para José Antonio Pérez. Los Grises de Humacao, en casi 3 minutos que han jugado de primer periodo, no han anotado. 12-0, señor. 7-20, primer periodo aquí en Humacao. Ahí está Jan Vázquez arriba. El pase, por poco se cae, pero hubo falta ahí. Sí, señor. Y ese fue el número 29, falta para José Rosa del equipo de los Artesanos de las Piedras. Su primera falta personal en la noche de hoy. Agarrando, Nelson. Básicamente chocaron los dos. Y hay que tomar en cuenta de que esta también fue la cancha local de los Artesanos durante la serie regular. Sí, señor. Jan Vázquez, profundo de tres de la derecha. ¡Uy! Llegaron los primeros tres de Jan Vázquez. Oye, y lo voy a decir, como dijo David, eso fue un solo mallita de Jan Vázquez. Son los primeros tres de Jan. Eso hace. 12-3 la acción. Ahí están los Artesanos en ofensiva. Rosa, lateral izquierdo. De la izquierda suelta, falla. Jeren Vega controla el rebote. Humacao, Jan Vázquez. Hace los tíos, está en cancha por los Grises también Julio Osorio. Ahí está la acción, Jan Vázquez. Pase a la izquierda, número 6. Axel Ortiz, Axel con el balón. No lo dejan girar. Arriba Luis Cintrón. 9 segundos, se acaba el tiempo de los Grises. Subió en cortina Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón. Sigue Jan. Eva de la defensa, se cayó. Le cortaron el balón. Por la izquierda. Jeren en los movimientos. Falta. Atropellada. Ay, 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 mi padre. ¿Cómo es que tú dices, Justo? Está la adrenalina encendida estos dos equipos. Esta bola es mía. Rosa se tiró. Sí. Él se tiró encima del jugador. Ay, mi madre. Y la realidad, ustedes ven esta energía que inyectan los dos equipos. Ajá. Estos dos equipos se conocen. Claro. Ellos, la mayoría de ellos ya han jugado juntos años anteriores. Y por eso es que se ve esta energía que nos están dando.
los dos equipos aquí en este Coliseo. Ahí está la acción, Sammy Delgado arriba, Sammy con el balón por la derecha a trabajar. Sammy se sigue moviendo, el pase a la derecha, profundo de tres de la derecha, Julio Osorio, canastazo. Julio Osorio con los primeros dos puntos en el partido. Y le negociaron el tiro a Julio Osorio, le faltaron el respeto, se la hizo pagar Julio Osorio para los primeros dos. Ahí está Yeren Vega, Yeren con el balón. Yeren el pase ahí en la pintura, bueno, movimiento, tapón limpio. Tapón limpio, hay falta en la pintura. En el momento cuando buscaba Axel Ortiz recuperar el balón, comete la falta personal en la figura de José Rosa. Gran defensa por parte de Luis Cintrón, que también dio un tapón clave allá en el Coliseo de Toa Alta. Y es la primera falta personal para Julio Osorio. Su primera falta personal en la noche de hoy. Hay cambio, está entrando el veterano de mil campañas, Jonathan Nolan Hernández, por los Artesanos de las Piedras, conocido aquí en Humacao, justo. Sí, señor, Jonathan Nolan Hernández, sí, señor. El pase a la derecha, profundo, va de tres fallando. José Pérez controla Humacao, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón. No lo dejan entrar en el intento, hay falta personal. Le dieron continuidad en la jugada, ya que al momento de producirse el contacto, ya había dado un paso hacia el frente Jan Vázquez, por eso es que se le da continuidad. ¿La falta fue de quién? Del número 14 del equipo de los Artesanos de las Piedras, Brian Cartagena, su primera en la noche de hoy. Jan Vázquez en la línea del tiro libre, jugando con la espalda, girando, entró bien, canasto. Para Jan Vázquez es un... Y ya son 4 puntos para Jan Vázquez, así que de los 6 puntos que lleva el equipo de los Grises de Humacao, 4 para Jan Vázquez, buscando ya su quinto punto en la noche de hoy. Saludos, Héctor Rivera Rodríguez. Quédate con nosotros aquí, quédate con nosotros. Quédate con esta. Ahorita te digo cómo está el de Mayagüez. No te preocupes. 12-7, amigos fanáticos. Sigue la acción. Ahí está Nolan Hernández. 7 puntos al hilo de parte de Humacao. Luego de un rally de 12-0 de los Artesanos. El pase a la izquierda. Los Artesanos de 3. Se quedó cortísimo. Falta. Bien atropellada. Se cayó ahí. Déjame ver. Axel, fue Axel, el que se cayó. Axel Ortiz, sí, señor. Y fue el que cometió la falta, así que viene siendo su segunda. Las Piedras con muy buena defensa encima de los jugadores, Nelson. Defendiendo y bien. Algo tiene Las Piedras, que cada vez que dicen se enfrentan a Humacao, sacan el mejor lado defensivo. Sí, señor. Ahí están los Artesanos. El pase arriba. Lateral izquierdo organizando ofensiva. Los Artesanos por la izquierda. Corrió. Corrió con el balón. Corrió media milla, Nelson. En el momento de hacer el juego de piernas, se percata de que da un paso adicional. Por lo tanto, se le marca la infracción y el equipo de Humacao buscará seguir descontando. 12-7, 4-50, primer cuarto. Axel Ortiz con el balón. Axel, no lo dejan moverse. Por la derecha suben cortina. Lateral izquierdo, Jan Vázquez. Pase a la derecha. Eva de la defensa. De la derecha suelta, falla. Balón suelto, Nonan. Adelantado con Cartagena. Bueno, 14, Brian Cartagena. Organizar ofensiva, Nonan. Nonan profundo, va de 3. Hay falta. De Julio Osorio. Exacto. Fue la falta personal. Y ahí el error que comete Julio Osorio es que cuando Jonathan lanza el balón, invade lo que es el espacio para entonces poder caer en sus dos pies Nolan Hernández. Vamos al TV Time y ya mismito entonces les explico de qué se trata esta jugada. Pausamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota.
más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, gracias Luis Mini Berríos, nuestro productor general de esta transmisión. 12-7. Gran ofensiva de los artesanos, comenta Nelson y Cheito Benítez Huertas. Lo que quería explicar ahorita sobre esa falta personal de Osorio fue, ¿se acuerdan en el 2017 la lesión de Kawhi Leonard en la serie final de conferencia? Correcto. Donde Sasa Pachulia invadió lo que fue un tiro de 3 puntos y ahí es que entonces Kawhi Leonard se pierde la serie. Eso fue exactamente lo que acaba de pasar con Nolan Hernández y Julio Osorio. Le invadió la zona, por eso es que se le marca la falta personal. Bueno, Nolan está en el tiro libre. Suelta fallando. Y el equipo de las piedras está promediando un 69% del tiro libre. Ha estado mejor que Humacao en esta serie regular porque Humacao promedia un 62%. Segundo intento lo consiguió Canasto. Primer punto para Jonathan Hernández en la noche de hoy. Nolan Hernández. 13-7, 4-33, primer cuarto, girando, canasto. Así que son 2 puntos ya para Jonathan Hernández. Se despega el equipo de los artesanos de las piedras, 14-7. Y tiene un precio de sorpresa por parte de los artesanos. Corte de balón. Esos muchachos están que cortan los artesanos. Y está Michael Rodríguez, el pase incómodo está fuera. Gran gestión por parte del equipo de las piedras en ese preseo, cancha completa. Sí, señor. La intención era caer en una zona 2-3, pero ahí es que se produce el turnover por parte de José Pérez y los artesanos. Sammy Delgado, el pase a la derecha a organizar la ofensiva. Jovan Delgado, Jovan con el balón picadita a trabajar. Osorio, Julio Osorio, suelta, falla, se quedó corto. El mismo con el rebote, suelta, lindo. Y esos son los puntos 3 y 4 para Julio Osorio y le toca ir al tiro libre. También hubo falta personal ahí en la jugada. De Miguel Rodríguez, el número 71, bloqueo ilegal en esa jugada. Julio Osorio no cogió el rebote, el rebote lo buscó a él. Y por eso es que se produce la falta. Ahí hubo también un poco de descuido por parte de Jonathan, porque tenía que perseguir ese balón. Soltó Julio Osorio, lo consiguió Canasto. Y ya son 5 puntos para Julio Osorio, así que 14-10 liderando el equipo de los artesanos de las piedras. Hay cambio por los artesanos, está entrando Rafael Cruz, que regresa luego de un receso por una lesión que había sufrido durante la serie regular. También está en cancha Alejandro Fuentes. Fuentes, el pase a la izquierda. Ahí están los artesanos en ofensiva en el giro. Ahí Rosa. Lindo, canasto. Y ese fue Rafael Cruz, que entró a cancha y rapidito produciendo sus primeros 2 puntos en la noche de hoy. Promedia 11 en esta temporada, Rafael Cruz. Ahí está Samuel Delgado, Sammy. Le dice que se mueva Luis Cintrón. Se sigue moviendo, buen pase. Jan Vázquez en la pintura, en los movimientos. No lo dejan tirar de la derecha. Profundo de 3, falla, balón suelto. Controla la piedra. Con calma ahí los artesanos. Buscando a sus compañeros. Metieron la mano, el balón está fuera, aquí está Nelson. Oye, y estos dos equipos, lo voy a seguir insistiendo, cada vez que se enfrentan hay como que una energía, hay como que una vibra totalmente distinta. Y hay que fijarse justo, no solamente el talento que hay en cancha, en la línea, los dos técnicos, dos ganadores de por vida. Sí, tanto Chelo López como en el caso de Albert Pérez. Bueno, falló Cartagena, rebote en los grises. A la ofensiva, ahí está Jovan. Jovan Delgado a mitad de cancha por la derecha a trabajar. Jovan en los movimientos, pase arriba. Jan Vázquez, Jan, arriba. Jovan, va de la defensa, no tira. De la izquierda, Cintrón, suelta, fallando. Mucho tiro Nelson, apresurado de Humacao, lo está convirtiendo. Y Delgado tuvo un tiro bastante solo. Cartagena suelta en el intento. Hay falta personal. La falta personal se la van a estar pitando a Luis Cintrón. Primera falta personal para Luis Cintrón en la noche de hoy. Así que el ataque de Brian Cartagena, que en esta temporada está promediando 13 puntos. En la serie regular, 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y mencionaste que en la postemporada está promediando. En la postemporada Brian Cartagena está promediando 22 puntos por juego. Ya lleva 7 puntos y ahora está buscando su punto número 8 y 9. Ay, yo te digo.
Falló el primero, así que puede estar buscando el punto número 8. Cualquier en cosita, esta noche, en este momento ahora. La culpa es de Cheito. Lo salamos, lo salamos. El segundo lo falló los dos. Le cayó en la mano a Cartagena. Hace errático se cayó ahí el número 10, Irving García. Irving García se repaló. Eso es así, se repaló ahí un poco en el tabloncillo. Así que posesión de balón, tiene que aprovechar el equipo de los Grises de Humacao para seguir pegándose en este encuentro. 16-10, 2-40, primer cuarto. Sigue el preseo por parte de las Piedras. Preseo 2-2-1. Ahí está Jan Vázquez, Jovan el pase a la izquierda, Osorio. Lateral izquierdo abajo, tiró cómodo, suelta, lindo, ganando y vale 2 para Julio Osorio. Julio Osorio ya suma 7 puntos. Pieza clave para el equipo de los Grises de Humacao, de los 12 puntos, 7 para Osorio. Y le están negociando ese tiro. Así. Por ahí vienen los Grises, se están acercando, 16-12. Buena defensa ahí de Delgado. Ay. Jan Vázquez, el pase, Jovan. Ahí adelantado Luis Osorio, con calma los Grises, Jovan. Jovan buscando ofensiva, organizando a sus compañeros. Jan Vázquez con el balón a mitad de cancha por la derecha. Jan en los movimientos, pase arriba, Osorio suelta del tiro libre, ay, fallando. Balón suelto. Esta bola es mía. Ay, papá Dios. Wow. Lucha olímpica el Emilio Heike. Yo lo quiero ver en el cuarto quarter ya. A ver si en verdad si esta misma energía la van a tener. Bueno. Mi bueno, madre santísima. Lo hicieron en el juego anterior durante la serie regular. Exacto, así sí, que estos dos equipos ya están acostumbrados a eso y más. Eso y más. Ay, mi madre. Se están dando con todo y apenas se han jugado. Falta 1:45 para este primer parcial. Y bueno, después de ese rally que tuvo el equipo de los Artesanos de las Piedras, 12 puntos consecutivos, solamente han podido anotar 4 puntos después de eso, Nelson, 16 puntos. El equipo de Humacao racionó muy bien después de haber empezado un poquito frío en este primer parcial, Nelson. Y es un negocio redondo para el equipo de Humacao. Luego de haber empezado 12-0, estar ahora por 4 puntos. Así que... esto es lo que se va a esperar durante este juego y durante la serie como tal. Así que si usted padece del corazón, cuídese mucho. Bueno, sacó el balón Sammy Delgado. Balón suelto, vamos a ver. Ahí. Posesión de balón para el equipo de los Artesanos de las Piedras. Va a sacar el número 21, Alejandro Fuentes. Fuentes a sacar con el número 18, Rafi Cruz. Ahí está Rafi Cruz, Rafi. Por la derecha sigue Rafi, aguantó ofensiva Rafi en el giro a la izquierda. Rafi, el pase ahí al número 10, Irving García. Irving García, el pase a la izquierda profundo. Cartagena va de tres, falla, rebote. Julio Osorio controla Humacao el rebote. Jan Vázquez con el balón, pase a la derecha. Jovan Delgado por la derecha a trabajar. Jovan se aguanta, no lo dejan tirar arriba. El pase ahí, el número 0, Sammy Delgado, profundo de tres, fallando, mala suerte. Gran tiro, Nelson. Excelente tiro por parte de Sammy Delgado. Ese balón coqueteó con el aro y el aro le dijo, no papá, en esta ocasión no. Irving García con el balón, Irving buscando aro, profundo, va de tres, bien retirado, fallando, rebote Julio Osorio. Ese intento no fue muy bueno ese intento de Irving, aunque sabemos que es peligroso de esa área. Estuvo incómodo en el tiro, pase arriba, Jovan, no vale. Vamos a ver. Se confiesa falta. Alejandro Fuentes. Falta. Comete la falta personal. Eso es así. Así que al tiro libre va el número 0, Samuel Delgado. Va al tabloncillo en el tiro libre a buscar pegarse por 2 puntos al equipo de los Artesanos de las Piedras. Sale Jan Vázquez por el equipo de los Grises de Humacao. Entra el número 23 del equipo de los Grises de Humacao, Cristian Díaz, quien está promediando 13 puntos por juego en esta postemporada para el equipo de los Grises de Humacao. Suelta Sammy Canasto. Primer punto para Samuel Delgado en la noche de hoy, así que por 3 la ventaja del equipo de los Artesanos de las Piedras. Tremendo primer parcial, ¿sabes? Wow. Buenísimo, sí señor. Segundo intento, Sammy girando, entró bien, canasto. Segundo punto para Samuel Delgado y por 2 la ventaja del equipo de los Artesanos de las Piedras. Justito. Ahí está la acción, Cartagena con Irving. Abrazo de oso. Abrazo de oso, bola entre 2. Nelson. Le corresponde al equipo de los Grises de Humacao, ya que en el pasado John Ball, entonces le favoreció a los Artesanos. A los Artesanos de las Piedras, espectacular. Así que posesión de balón para los Grises de Humacao. Va a sacar Cristian Díaz, el número 23 del equipo de los Grises de Humacao. Pase ahí a sacar Humacao. Jovan a 100 millas, se cayó. Falta.
Wow. Con el antebrazo, Brian Cartagena comete la falta personal, va al área del tiro libre. Giovanni Calir Delgado, del barrio Junquito de Humacao. Se fue, se la están cantando a Irving García. El 10. Primera falta personal para Irving García en la noche de hoy, el número 10 del equipo de los Artesanos de las Piedras. Al tiro libre, el número 77, Giovanni Delgado por el equipo de los Grises de Humacao. Saludos, Yarisa Ortiz, está con nosotros. Número 18, Rafa Cruz, lo tengo. Gracias, Yarisa. Gracias por vernos y escucharnos. Suelta, Giovanni, lindo canasto. Primer punto para Giovanni Delgado en la noche de hoy. Por lo que parecía imposible en algún momento, Nelson, fue la ventaja por 12 puntos. El equipo de los Artesanos de las Piedras arrancando este partido, 12-0. Ya el equipo de los Grises de Humacao está en busca del empate y lo consiguieron. Segundo punto para Giovanni Delgado y esto se acaba de empatar en el primer parcial. De 12-0, Nelson, a empate a 16. Wow. Definitivo, un rally de 16-4 en estos últimos minutos. 25 segundos. Ahí están los Artesanos, el pase por la izquierda a trabajar. Irving suelta. Vamos a ver. Cartagena fue el que consiguió el canasto. Canasto y falta. Eso es así, así que hay que sumarle los puntos 8 y 9 para Brian Cartagena y puede conseguir el punto número 10 y se van al frente nuevamente el equipo de los Artesanos de las Piedras. Va a entrar a la cancha. La sustitución sería de Jerez Vega y sería por Brian, que es el tirador. Jan Vázquez está entrando por el equipo de los Grises de Humacao. Sale el número 77, Giovanni Delgado. Y sí, ese ha sido el cambio ahora por el equipo de los Grises de Humacao. Los Artesanos de las Piedras están esperando para también hacer un cambio. Está en la línea de espera Jerez Vega por el equipo de los Artesanos de las Piedras. Por los Grises de Humacao está entrando ahora el número 33, Kenneth Vázquez. Sale de cancha por el momento Yadiel Maldonado. Kenneth Vázquez, el novato de 19 años del equipo de los Grises de Humacao, el hijo de Benji, que está también presencialmente aquí en Emilio Heike. Saludos a Benji. Llegó el punto número 10 para Brian Cartagena y se despegan nuevamente el equipo de los Artesanos de las Piedras por 3 puntos, faltando 22 segundos por jugar este primer parcial. Justito. La entrada de Jerez Vega es para una situación defensiva en estos últimos segundos. Correcto. Ahí está Jan Vázquez, Sammy Delgado, Sammy, 15 segundos. Aguantó ofensiva Sammy Delgado, no se mueve, jugando con el reloj a una jugada a Humacao. Sammy se está moviendo, Sammy, por debajo de las piernas, milagro. Eso fue de fantasía, el pase a la izquierda, Sammy, profundo, va de tres fallando y se acabó el primer periodo. ¿Tuviste eso, Nelson? Por dentro de las piernas. Exactamente. 19-16, primer cuarto, la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos. 19-16, 12-0, empate a 16, 19-16, Nelson comenta. El ataque por tierra de parte del equipo de los Grises de Humacao ha sido súper crucial en lo que viene siendo esta parte inicial del partido y obviamente la marca de fábrica del Chelo López
la defensa. Pero no tan solamente aquí en la Emilio Heike se está jugando la postemporada. Tenemos resultados fuera de la Emilio Heike. Dime, Cheito. Es correcto. Tenemos al equipo de los Gigantes de Carolina venciendo al equipo de los Capitalinos de San Juan 26-17. Está en el segundo periodo. El equipo de los Caciques de Mayagüez ganándole al equipo de Ponce 31-21. Y tenemos al equipo de los Maratonistas de Coamo ganándole al equipo de los Ganaderos de Atillo 54-29, señores. Así que, y 1-0. Así que si los Maratonistas de Coamo ganan, ya ganan la serie frente al equipo de los Ganaderos de Atillo. Lo deja la narración con Justo Pavón. Bien, amigos fanáticos, ahí está la acción. Segundo periodo, pues, en el giro, corrió. Corrió el número 15, Yelén Vega. Y un brinquito de más, Nelson. Estaba bien, bien colocado en defensa, Sammy Delgado, siempre de manera frontal. Entonces, en la indecisión si driviar o tratar de hacer un shuffle, ahí es que entonces da ese paso adicional y por lo tanto se le marca la infracción de balón para el equipo de los Artesanos. Esta viene siendo su pérdida número 7. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción. Sammy Delgado buscando a sus compañeros. Sammy por la izquierda a trabajar, picadita. Jan Vázquez. Jan Vázquez a trabajar, perdió el balón, recupera. Lo agarraron del tiro libre, suelta, lindo canasto, precioso para Jan Vázquez. Y son 7 puntos ya para Jan Vázquez por 1. Liderando el equipo de los Artesanos de las Piedras. Y le tiró por encima de Rafa. 19-18, 9-20, Nonan. Nonan el pase. Yeren Vega suelta. Yeren, canasto para Yeren Vega. Primeros 2 puntos para Yeren Vega. Importantísimo ese canasto para el equipo de los Artesanos de las Piedras. High-low pass de Nonan a Yeren Vega y consigue el canasto. Pase a la izquierda a trabajar los grises en los movimientos. Suelta el globo. Ahí Kenneth Vázquez. Hay falta personal. Le están cantando la falta personal al número 94, Jonathan Hernández, del equipo de los Artesanos de las Piedras, su primera falta personal en la noche de hoy. Atacó muy bien Kenneth Vázquez, no tuvo miedo en retar a la figura de Jonathan Hernández, que es un jugador altamente defensivo. Lo retó, no pudo encestar el canasto en la flotadora, pero podrá conseguir su primera anotación desde el tiro libre. Saludos, Yolanda Figueroa está con nosotros. Saludos, Solo Mayita. 1-800 Justito y compañía. Ese saludo es para Cheito Benítez. Claro que sí. Querida amiga Yolanda Figueroa, un beso y un abrazo, bendición para tu querida madre. Mucho cariño siempre. Y de mi parte también, mucho cariño para ella y su mamá. Han bregado muy bien conmigo. Siempre. Con nosotros en general. Y también quiero saludar a mi hermano Argelis Rivera, que también está en sintonía. Bendiciones a todos. Nosotros estamos en nuestro pueblo, Nelson. En nuestro pueblo. Pero fíjate qué cosa, que naciste en Humacao, estás en Las Piedras, Cheito es de Las Piedras. Estamos en casa. Estamos en casa con 2 equipos de nuestra casa. Bien, amigos fanáticos, ahí está la acción. Nonan con el balón, Julio encima de él en los movimientos. El pase ahí a Rafi. Rafi Cruz, número 18, Rafi a trabajar, el pase a la izquierda. Profundo de la izquierda, los Artesanos fallaron. Falló el tiro Fuentes, el pase arriba. Sammy Delgado, el pase a la derecha, buscando aro profundo de 3. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espectacular! El canastazo de Cristian Díaz. Y esos son los primeros 3 puntos para Cristian Díaz. Se va al frente el equipo de los Grises de Humacao, 22-21. 22-21, 8-20 de acción. El pase en Rafi. Rafi Cruz buscando aro profundo, va de 3 fallando. Se quedó corto. Jan Vázquez con el balón. Ahí está Jan a mitad de cancha. Detenido, buscando a sus compañeros. Jan por el medio, lateral derecho, Cristian, el pase a la derecha, se sigue moviendo los grises, en encerrona el pase, Julio, el globo suelta, ofensivo, falta. Así que es la segunda falta, la tercera falta para Julio Osorio en la noche de hoy. Hay que protegerlo a Julio Osorio del equipo de los Grises de Humacao, Nelson. Estaba perfectamente colocado, sí, Rafael, señor. Cruz en esa posición defensiva. Trató de aguantar el tren, pero no pudo. Iba empeñado a atacar el canasto. Se lleva la defensa y obviamente el árbitro Carlos Román no se la perdonó. Le pitó la falta ofensiva. Gran ambiente, gran partido en esta primera mitad. Humacao domina por el mínimo. Chequeame el muchacho. Yeren Vega en el intento, hay falta ahí. La cuarta. Se la están cantando al número 17, Julio Osorio. Si no me equivoco, sería ya su cuarta falta personal. Wow. Vamos a verificar bien nuevamente. Quiero verificar bien para estar seguro. En el play by play, chévere. Sí, vamos a poner aquí jugada a jugada desde la computadora. Le das un brequecito lo que se actualiza. Ajá.
La última sí fue Osorio, pero vamos a ver cuando... Lo están cambiando. Sí, lo están cambiando. Está entrando el número 21. Cintrón. Luis Cintrón entra nuevamente a la cancha por el equipo de los Grises. Tiro libre, suelta, fallando. Y bien importante, a pesar de que está en problemas de faltas personales Julio Osorio, le permitió a Luis Cintrón tomarse bastante tiempo de descanso, que lo necesita. A Humacao le hace falta la ofensiva de Luis Cintrón. 22-21, suelta, canasto para Jeren Vega. Jeren Vega con su tercer punto en la noche de hoy. Y ahora se va un poquito más ofensivo el equipo de Humacao. Correcto. Posiblemente con Kenneth Vázquez jugando de centro o Luis Cintrón. Ahí está la acción, Cristian, arriba. Kenneth Vázquez, número 33, Kenneth buscando aro profundo de tres, fallando. Ahí está Jeren Vega, a ofensiva, Cartagena, Bryan, número 14, Bryan, el pase a la izquierda. Irving, buscando a quién pasar, se sigue moviendo en la izquierda, a trabajar las piedras, en los movimientos, suelta el globo, lindo. Lindo canasto y falta personal. Y esos son los primeros dos puntos para Alejandro Fuentes, del equipo de los Artesanos de las Piedras. Y Alejandro Fuentes en esta postemporada está promediando 12 puntos por juego. Así que se va al frente el equipo de los Artesanos de las Piedras, 24-22. Y tiene un intento en el tiro libre Alejandro Fuentes. Está ahí en el tiro libre, suelta, canasto. Y ya son 3 puntos para Alejandro Fuentes. Hay que destacar que en el equipo de las Piedras, la gran parte de estos muchachos son de la Academia Cristiana Coelet. Sí, señor. De Albert Pérez. Sí, señor. Saludos a Albert Pérez. Ahí están. Cristian del tiro libre, suelta, bien retirado, falla, rebote, Yambaqué. Ya van a trabajar arriba, Cristian, se le entregó a Yambaqué arriba del tiro libre, se sigue moviendo. Ya en el pase a la izquierda, Sammy, con Luis Cintrón. Luis Cintrón con el balón, 4 segundos, se acaba el tiempo. Cristian Díaz, suelta, lindo, lindo para Cristian Díaz. Cristian Díaz con 5 puntos en la noche de hoy. Tremendo canasto en step back por parte de Cristian Díaz. Está produciendo para el equipo de Humacao y están abajo por un punto. 25-24, amigos fanáticos. Ahí, Fuentes arriba, buscando a quién pasar. Bryan Cartagena, Bryan a trabajar en el giro a la izquierda en la pintura. Se mueve, suelta el globo, falla, rebote. Jeren Vega suelta, fallando, rebote. Vamos, Cartagena. Arriba. Muy bueno, el balón está afuera. Hay falta. Buena defensa. Ahí en la pintura, Nelson. Se está jugando durísimo en el área de la pintura. En este momento le están pitando la falta a Kenneth Vázquez por el equipo de los Grises de Humacao, y viene siendo para él la segunda falta personal, porque ahorita no fue Osorio quien cometió la falta, fue Kenneth Vázquez, que fue su primera falta, y ahora con esta segunda, pues obviamente, valga la redundancia, es su segunda falta personal en la noche de hoy. Jeren Vega en el giro con el silbato, falta. Metió la mano Jovan Calir Delgado, cometiendo entonces la falta personal y enviando al área del tiro libre a Jerens Vega. Y Jerens Vega estaría buscando sus puntos número 4 y número 5. Está saliendo de cancha el número 21, Alejandro Fuentes, por el equipo de los Artesanos de las Piedras. Y está entrando en sustitución el número 29, José Rosa. Esa es la nueva sustitución por el equipo de los Artesanos de las Piedras, quienes están liderando 25-24 con 6:20 por jugar. Jeren Vega suelta, canasto. Jeren Vega con su cuarto punto en la noche de hoy. 26-24. El equipo de los Grises, Nelson, calentó. Calentó en la parte final del primer periodo. Sin embargo, han mantenido el partido en la raya. Sí, señor. El segundo falla, rebote. Ahí Nonan lo salva. El pase de Jeren Vega otra vez. Jeren a trabajar. Ahí del tiro libre, suelta el globo, lindo, canasto y válido. Y son 6 puntos para Jerens Vega. Espectacular esa labor de Jerens Vega encestando ese canasto. Incomodísimo este Cheito. Sí, señor. Ahí está Luis, el pase a la izquierda. Kene profundo de tres, fallas, rebote. Balón suelto, controla las piedras. Ahí está Bryan, el número 14 arriba. Rosa, profundo, va de tres, Rosa fallando. Controla el número 33, Kene Vázquez con Jan Vázquez. Yambaqué buscando a su compañero, está caminando por la derecha, driblando el balón con la derecha, a trabajar, aguantó ofensiva, arriba, Luis Cintrón, profundo, va de tres fallando, rebote para los Artesanos. No ha tenido suerte el equipo de Humacao con ese intento largo. Suelta Cartagena, canasto. Y ya son 12 puntos para Bryan Cartagena, espectacular la labor del equipo de los Artesanos de las Piedras. Está pidiendo tiempo el equipo de los Grises de Humacao. Están liderando 30-24 con 5:29 por jugar. Vámonos a una pausa y regresamos.
Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Aprovecho esta ocasión para saludar a Pachi Cruz, que estuvo de comentarista. Nueva cepa de compañeros que entran a las comunicaciones. Y también Steven Rodríguez, que estuvo conmigo en Toa Alta, que lo hizo muy bien. Bendiciones a mi querido compañero. Y obviamente mi querido Cheito, que está, como está más cerca de mí, pues yo lo uso más acá. Exactamente. La realidad, tengo que decir esto. Y de verdad que la botada que se ha dado el equipo de trabajo de la Liga Puertorriqueña, que no ha escatimado en seleccionar a los mejores talentos para estar con nosotros en las transmisiones de la Liga Puertorriqueña. Así que felicidades para todos. Bien, amigos fanáticos, cuidado con la bola. ¡Wow! Cheito Benítez. Aquí estamos a todas, para caballete. Oye, para que sepan, Cheito Benítez acaba de tirarse una jugada al estilo del béisbol. Ya no va a ser comentarista, ahora va a ser asistente. Que proteger la computadora aquí, que sí, está carito, muchachos. Exactamente. Las planillas llegaron justo, no sé a ti, no, me no, llegaron no, hoy. No me hayan llegado, no me han llegado. Ojalá, amigo, con el crédito del trabajo, ojalá. Bueno, amigos fanáticos, seguimos. Jovan suelta, fallando. Balón suelto, Jovan otra vez. Lindo, lindo Jovan de la izquierda y válido. Y son 4 puntos para Jovan González. Delgado, debo decir, Jovan Delgado, 4 puntos en la noche de hoy. Gran pase de Jan Vázquez. Ahí está Brian Cartagena arriba. Pérez suelta, canastazo para José Pérez. José Pérez, puntos 4, 5, 6 y 7. 8 puntos, debo decir, José Pérez en la noche de hoy. Ahí está en ofensiva los grises. Pase arriba, Luis Cintrón. Luis Cintrón buscando ofensiva, se sigue moviendo el pase a la derecha abajo. A trabajar los grises en los movimientos, en la pintura. Suelta Jovan, lindo, lindo y válido, canasto. Jovan Delgado con 6 puntos ya en la noche de hoy para el equipo de los grises de Macao. Se coló bien en el área de la pintura, retando a Nonan Hernández. Ahí está Cartagena. Cartagena no sabe qué hacer, Nonan. Nonan a trabajar en el giro a la derecha, en la pintura. En los 360, suelta, lindo, canastazo para Nonan Hernández. Bien trabajado. Definitivo, bien trabajado ese canasto de Nolan Hernández, aprovechando la ventaja en estatura sobre Kenneth Vázquez. Ahí está Jovan Delgado. Jovan suelta el globo, lindo canasto, nadie lo defendió. Se encendió Jovan Delgado, ya lleva 8 puntos en menos nada. Arrancó después de ese tiempo con 2 puntos y ya lleva 8, 6 puntos consecutivos. Correcto. Para Jovan Delgado por el equipo de los Grises de Humacao. Brian Cartagena con el balón, Brian en el giro, perdió el balón, hay falta. Falta personal del número 21. Luis Cintrón. Para Luis Cintrón es su segunda falta personal en la noche de hoy. Cuando en este momento hay TV Time. Llévatelo. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical.
concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, estamos de vuelta, 35-35 arriba las piedras. Me parece, mi opinión hasta ahora, particularmente los grises, en ocasiones... los veo un poquito desesperados los grises, Nelson. Y lo mismo le pasa al equipo de las piedras. Por ocasiones, pues como que se les olvida llevar el balón a las áreas más importantes donde han podido capitalizar. Y en el caso del equipo de Macao, siempre han tenido el problema de que han tenido sus baches. Ahora bien, en la medida en que tú te mantengas defendiendo, tú siempre vas a tener opción a mantener el juego en la balanza y ya entonces ver en los últimos dos minutos de cada parcial cómo entonces vas a resolver, sobre todo en el lado ofensivo. Es así. Algo, ¿verdad?, que debe tener bien presente el equipo de las piedras, que tendrá en el área del tiro libre a Brian Cartagena, que lleva 12 puntos en el partido. 12 puntos ya en la noche de hoy. Y ese es el 13. Punto número 13 para Brian Cartagena. Y vuelvo y le repito, Brian Cartagena está promediando 22 puntos por juego en esta postemporada. Segundo intento, girando, entró bien, canasto. Llegó el punto número 14 para Brian Cartagena. Bien, amigos fanáticos, 3:45, segundo cuarto, aquí el Emilio Heike. Ahí está Jovan, arriba Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, picadita Luis Cintrón. Luis Cintrón con el balón, sigue Luis por la derecha, sigue Luis. Subió en cortina Jan Vázquez, pase a la izquierda a trabajar. Axel Ortiz en la pintura, suelta en el giro. Corte de balón de los artesanos. Gran defensa por parte de José Rosa. Ahí el pase. Pérez con el balón. José Pérez con calma por la izquierda. José Pérez a trabajar en los movimientos. Suelta incómodo. Falló. Gran defensa de Luis Cintrón. Axel Ortiz, número 6 de los grises. Axel, lateral derecho, no lo dejan tirar. El pase, Luis Cintrón. Lo va a matar, muchacho. Claro, le dio en la cara. Falta... Ese fue Jerems Vega, su primera falta personal en la noche de hoy. Sí, se está jugando. Picada de labio. Sí, oye, se está jugando físico. Sí, señor. De respeto aquí en el Emilio Heike de Humacao. Y este coliseo está que explota ya mismito. Ya mismo. Ahí está Axel. Número 6, Axel Ortiz. Pase a la izquierda, Cristian Díaz. Cristian de la izquierda, suelta, lindo, canasto y vale dos. Cristian Díaz se está dejándose sentir. Ya son 7 puntos en la noche de hoy. Cristian Díaz, quien promedia 13 puntos en estos playoffs. 37-32, 5 arriba la piedra. El pase, ahí a Rosa. José Rosa buscando a sus compañeros con Nonan Hernández. Ahí, Jeren Vega pierde. Le cayó la mano a Rosa. Pase errático. Ahí está Cintrón. Leído esa jugada. Axel de la izquierda, el globo, suelta, falta. Y se la van a cantar al número 29 de los artesanos de las piedras, José Rosa, su segunda falta personal en la noche de hoy. Y va a cogerse un descansito y viene a entrar el número 21 para el equipo de los artesanos de las piedras, Alejandro Fuentes. Oye, ese pase de José Rosa a Jerez Vega fue un pase demasiado leído. Habían dos jugadores del equipo de Macao interrumpiendo esa vía. Bueno, falló el primero, Axel. Recuerden que el segundo partido de esta serie se mueve al Coliseo Rafael G. Amar Verde Juncos. El jueves. Entonces las piedras estarían jugando de local en ese partido. Axel suelta el segundo canasto. Y ese es su primer punto en la noche de hoy para Axel Ortiz, jugador del equipo de los Grises de Humacao. 2:25 de acción, primera mitad. Ahí está Brian Cartagena, el pase a la izquierda, Pérez. José Pérez con el balón a trabajar, Pérez. Se sigue moviendo. Cristian lo está marcando, el pase a Jeren Vega. Jeren lo tira, se sigue moviendo, se acaba el tiempo. 6 segundos en el giro, corrió media milla Jeren Vega. Sí, señor, se vio completito. Y creo que lo van a sacar a que tome un descansito Jeren Vega. El número 15 viene a cancha. El número 18 por los artesanos de las piedras, Rafael Cruz. Cuando da ese paso para caer de frente al canasto, ya había dado un paso anteriormente, y dado dos para entonces caer en esa jugada,
lo que provoca entonces la infracción. Bueno, pisó la línea de outside y perdió la posesión Humacao. Otro tenover de los grises. Y la realidad es que de la manera en cómo juegan los dos equipos, jugando ese baloncesto rápido, se apresta para muchos turnovers. Ya ambos equipos han cometido varios turnovers en esta primera mitad. Wow. No la vi. Coméntala tú, Cheito. Sí, no, literalmente Brian Cartagena estaba buscando un mejor espacio para donde conseguir un pase. Y entre se encontró con Luis Cintrón y le están cantando la falta personal a Luis Cintrón. Y antideportiva. Es su tercera. Eso es así. Antideportiva, yo. Pero eso fue apreciación del árbitro. Yo no lo vi que fue, ¿verdad? Esta antideportiva. Y ahí está haciendo su reclamo Luis Cintrón. Fue literalmente que cuando lo fue a cubrir, Brian Cartagena, por decirlo así, se lo encontró. Eso es verdad. También mi apreciación, pero esa es la apreciación del árbitro. Y Brian Cartagena acaba de anotar su punto número 15. En la noche de hoy, por 5 puntos, el liderato del equipo de los Artesanos de las Piedras con 1 minuto y 51 segundos por jugar. Concurro, eso fue lo que le vino a decir al árbitro. No fue a propósito. A propósito, exactamente. Así que 16 puntos ahora. Encestó el segundo tiro de tiro libre Brian Cartagena. Ahora suma 16 puntos en la noche de hoy por 6. La ventaja del equipo de los Artesanos de las Piedras, Nelson. Posiblemente en esa jugada, cuando el jugador Cartagena venía a coger una cortina falsa. Exacto. Ahí es donde se encuentra con el hombro de Luis Cintrón. El pase a la izquierda profundo. ¡Wow! De tres. ¡Uy! ¡Uy! José Pérez, bombazo. Incomodísimo. Y esos son los puntos número 9, 10 y 11 para José Pérez. ¡Wow! ¡Canastazo! Cristian arriba. Profundo de tres. Delgado fallando. Balón suelto, controla Rafi Cruz. A la ofensiva, las piedras. Ahí está Cartagena, Yeren Vega. Por la izquierda, Rafi ahora, Rafi Cruz, el pase, Nolan, en los movimientos, suelta, fallando, la lucha. Choque de trenes. De momento yo creo que estos jugadores cuando se están enfrentando así bien físicamente, sí, no, es como que cuando se termina la jugada que el árbitro silbate, es como que papi, mala mía, yo sé que somos panas, pero exacto, yo quiero el balón, quiero ganar. No pasamos, pues. Mira, la mayoría de estos jugadores son grandes amigos. Eso es así. Se respetan, sí. Mucho. Es así, es fuera así. De la cancha. Pero estamos en una serie grande donde por primera vez uno de estos dos equipos va a pasar al Final Four. En la pintura deja de ser baloncesto y el lucho olímpico. Exactamente. ¿A dónde rescaída? Bueno, ahí está Jovan. Ahí Delgado, Delgado a trabajar arriba. El pase profundo de tres. Jovan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bombazo y va de tres! Y son 11 puntos para Jovan Delgado. 42 por 36 por 50, con 54 segundos por jugar en el segundo periodo. Vámonos a una pausa y regresamos. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Mira para allá, mira qué clase de tres estrellas hay ahí, mira. ¡Wow! Nelson y Cheito, 42-36. Gran partido, 55 segundos restan de esta primera mitad. Me parece que esta serie se va a jugar completa. No sé tu opinión en este, Nelson. Yo espero que esta serie se juegue completa. No tan solamente en cuestión de que estos dos equipos tienen el calibre para llevar la serie a un tercer y último desafío. Claro. Sino que en la línea, vuelvo a enfatizar, el trabajo de los dirigentes Albert Pérez, en el caso de Eduardo Chelo López. En el caso específicamente de Chelo, esta es su primera temporada siendo dirigente. Recordemos que el año pasado Chelo era el asistente de Carlos Escalera. Y en su primera temporada, Chelo López lleva al equipo de Humacao a una temporada de 14 victorias. Por su parte,
las dos ocasiones de Albert Pérez ha llevado al equipo de Las Piedras a temporadas ganadoras. Este año, ¿verdad? Superando lo que hizo el año pasado, que están en el Elite Eight. Así que esta serie es rica, usted no se la debe perder. Sigue Justo Pavón con ustedes. Bien, gracias, Nelson. Ahí está Pérez, Josué Pérez por la izquierda. Pérez con el balón, se sigue moviendo. Cristian encima del pase ahora. Ahí en el giro, suelta Fuente, fallando. Rebote para él mismo, suelta canasto. Milagro, milagro para Alejandro Fuente. Y ese fue Alejandro Fuente y ahora suma 5 puntos en la noche de hoy. Espectacular esa jugada, Nelson. Bien importante lo que hace Alejandro Fuentes en cancha. Es un jugador bien atlético, de muy buena estatura y siempre va a estar batallando, siempre va a estar buscando esa segunda opción, ya que esa es su especialidad en el caso de Alejandro Fuentes. Así que en este momento está entrando Luis Berríos, otra de las caras jóvenes del equipo de los Artesanos de Las Piedras, solamente 22 años. Se va a hablar mucho de este muchacho en el futuro. Ahí está Jovan, número 77, Jovan Delgado. Jovan driviendo entre sus piernas, se sigue moviendo. Jovan pidió cortina por la izquierda, Jovan Delgado. Jovan a trabajar, se sigue moviendo, 10 segundos. Jovan no se decide, picadita. Ahí a trabajar, Yadiel arriba. Axel Ortiz suelta de la derecha, lindo, lindo para Axel Ortiz. 3 puntos ya para Axel Ortiz, que suma esta noche. Así que hay tiempo pedido por el equipo de los Artesanos de Las Piedras. Con 13 segundos por jugar, está liderando el equipo de los Artesanos de Las Piedras 44-38. Nos vamos a una pausa y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Bien, amigos fanáticos, gracias Luis Mini de Río, productor general de la transmisión. 44-38, 13 segundos. Una jugada, me parece, en eso, tu comentario. Las Piedras tendrá una posición completa para, ¿verdad?, para terminar esta primera mitad. Están dominando, no tienen que tomarlo con tanta prisa. Ellos están dominando este desafío. Ahora, de lo que sí se deben cuidar es en la segunda mitad. Recordemos que en el juego anterior de estos dos equipos, la primera mitad la dominó Las Piedras por 9 puntos. De ahí en adelante hubo un comeback por parte de los Grises de Macao. Le viran el juego y entonces ganan por 6 puntos, 88-82. Así que el mayor ajuste que tiene que hacer Albert Pérez es que en la segunda mitad vengan con la misma intensidad que en la primera. Así que la pone el equipo de Las Piedras con Nolan Hernández y Brian Cartagena. Sigue Justo Pavón. 8 segundos. Cartagena. Una jugada a Las Piedras. Brian por el lateral derecho. Un segundo en los movimientos. Nolan suelta profundo de 3. No va. Y dice que no valió. No vale. Se acabaron los minutos. Se acabaron 20 minutos aquí en el histórico y coliseo de Emilio Jeque de Macao. 44-38 domina el visitante. Pausamos y regresamos con los números y estadísticas de la primera mitad. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud.
Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La Ramford! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico Vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La Ramford! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. 78 pueblos, más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, gracias a nuestros compañeros de piso, compañero Luis Mini de Río, productor general, y nuestro director de piso, William López. Primera mitad, 44-38, Las Piedras. Los Grises, solamente un jugador en doble dígito, Jovan Delgado con 11 puntos. La primera unidad, Jan Vázquez 7, Cristian Díaz 7. La segunda unidad de Humacao, un poquito mejor. Ninguno en doble dígito, pero particularmente Osorio con 7 puntos. La segunda unidad. Cheito, los artesanos. En el caso de los artesanos de Las Piedras, con sus jugadores iniciales, tenemos a dos jugadores ya que tienen ya más de 10 puntos. Se trata de Brian Cartagena con 16 puntos y José Pérez con 11 puntos. También hay que darle crédito a Jerems Vega, que tiene 6 puntos. Ese es en el cuadro inicial desde la banca. Alejandro Fuentes ha anotado 5 puntos, Jonathan Hernández con 4 puntos y el número 18, Rafael Cruz con 2 puntos. Esa ha sido, ¿verdad?, la actuación del equipo de los artesanos de Las Piedras. ¿Qué nos tienes que comentar acerca de estos dos equipos, Nelson? Ambos equipos demostrando mucha intensidad en esta primera mitad. Se ha jugado un poco de baloncesto, sí, señor. Un poco de lucha libre, un poquito de todo. Pero la realidad es que esta es la intensidad que los dos equipos nos demuestran. Si nos vamos a las estadísticas generales, ambos equipos están lanzando por debajo de un 50% de efectividad, siendo Las Piedras más eficientes en su tiro en global, lanzando para un 46%, mientras Humacao lanza para un 43%. Algo importante que hay que tomar en cuenta, entre los dos equipos se combinan para 16 turnovers. Wow. 16 turnovers en la primera mitad entre los dos equipos. 9 para Las Piedras, 7 para el equipo de Humacao. Mucho error este en eso. Mucho error, pero ¿por qué sucede esto, Justo y Cheito? Sí. Porque ambos equipos están jugando a un alto nivel de velocidad. Claro, tienen las figuras para hacerlo. Son dos equipos que juegan extremadamente rápido. Por eso es que ante la tanta agresividad, ambos equipos están prestos para cometer muchas faltas, muchos turnovers. En el área de la pintura, ahí es donde el equipo de Las Piedras está dominando el partido. De los 44 puntos que logran en la primera mitad,
16 vienen en el área de la pintura, gran parte de ellos la producción de Alejandro Fuentes, la producción también de Jerez Vega y lo que ha hecho Nonan Hernández en la pintura, que aunque no le ha dado muchos puntos, te está dando esfuerzo, te está dando mollero en el área de la pintura. Por su parte, el equipo de Humacao vino de estar abajo 12-0 y correcto, se han mantenido jugando el catch-up game. Hay que ver si con el alto nivel que se está jugando en esta primera mitad, entonces no pasa factura en la parte final del juego, porque se espera que así mismo se mantenga en la segunda mitad. Siguiendo tu línea de pensamiento, Nelson, al principio el equipo de los grises arrancaron frío completamente. Claro. Y sobre la marcha fue tanto el jalón de la piedra que empataron el juego. Empataron el juego a 12. Y después, Humacao sigue haciendo los ajustes. El problema grande, y tú lo mencionaste, este Cheito, la figura de Brian Cartagena ha estado presente en esta primera mitad, siendo el agresor principal para el equipo de los artesanos. Y obviamente, la puntería a larga distancia de José Antonio Pérez. Si miramos lo que han anotado estos equipos, el equipo de las Piedras ha anotado 4 triples en el partido de hoy. 3 de ellos vienen de la figura de José Antonio Pérez. En el caso de Humacao, solamente 3 triples en 10 intentos para el total de 30%, que eso es básicamente lo que promedian en esta temporada, 30% en el área de 3. Entonces el equipo de las Piedras por el momento está superando el 28% que promedian en esta temporada, lanzando para un 33%. Chelito. Nelson, te pregunto, empezando con el equipo de los Grises de Humacao, ¿qué tiene que hacer el equipo de los Grises de Humacao? ¿Qué ajustes necesarios tienes que hacer para poderse llevar la victoria en este segundo, en esta segunda mitad? Ellos no pueden permitir que el equipo de las Piedras entre en ritmo temprano. Claro. ¿Por qué razón? Porque el equipo de las Piedras se crece una vez saca ventaja. Uno de los grandes problemas que quizás pudiese enfrentar el equipo de las Piedras es que si la efectividad en sus lances de campo se mantiene de la misma manera, Humacao podría presentar problemas. El problema es que el equipo de Humacao defiende. Suave. Y cuando vienen a montar ese preseo, correcto, que he visto en muchos partidos, ese preseo 2-2-1, la realidad es que le hace mucho daño a todos los equipos. Y eso que tú dices, Nelson, las Piedras fue explosivo desde el inicio del juego. Y obviamente, como que se sorprendieron los grises, después es que hacen el ajuste. Claro, y tú acabas de dar el clavo. La sorpresa del equipo de Humacao fue que el equipo de las Piedras arrancó muy bien. Arrancó básicamente anotando todos sus intentos y ahí entonces se vieron obligados a tener que jugar el catch-up game, como lo había dicho en varias ocasiones. Así que para el equipo de las Piedras, venir con la misma intensidad, claro, ser constante, no tienen que cambiar absolutamente nada. Si este ha sido el plan de juego que le ha funcionado, deben mantenerse con ese mismo plan. En el caso del equipo de Humacao, hay que ver qué va a pasar con su explosividad. Están jugando bien rápido, sí, y esto le puede pasar factura. ¿Qué tienen que hacer? Evitar que los artesanos tomen ventaja temprano en esta segunda mitad. Bueno, voy a hacer la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! ¡Liga de Baloncesto Puertorriqueña! ¡La Liga del Pueblo!
Bueno, aquí estamos, Nelson. 44-38, están 3:38 de este halftime. Como estábamos comentando, el equipo de Las Piedras arrancó este juego de manera explosiva. Paulatinamente los grises hacen sus ajustes. 12-0, empate a 16, 44-38 en ventaja a los artesanos. Ambos equipos han tenido su rally, han tenido su rally durante la primera mitad. Como bien mencionaste, 12-0, 16-16. El primer parcial termina por el mínimo. Claro. Entonces, de ahí, básicamente se ha mantenido la misma dinámica. Parejo. Se ha mantenido más o menos parejo. Claro, el equipo de Las Piedras tuvo un pequeño rally en la parte final del segundo periodo. Volvemos. Hay que ver si con el alto nivel que se está jugando ahora mismo, el equipo de Humacao, que es el que está atrás en el marcador, no le pasa factura en esa parte final. ¿Por qué razón? Porque se espera que el partido se mantenga cerrado, sí, hasta la parte final. Sabemos que el equipo de Humacao en momentos grandes ha sabido ejecutar. Lo han demostrado, lo hicieron allá en Toa Alta. Correcto. Cuando el equipo de los Héroes de Toa Alta se quedaron sin anotar por espacio de 3 minutos. Básicamente, como me decía Chelo antes de la transmisión, sí, entraron en el mundo del equipo de Humacao. Yo no meto el balón, pero tú tampoco. Claro. Y eso es lo que básicamente mantuvo al equipo de los Grises de Humacao con opción a la victoria. Y ya ustedes vieron lo que sucedió en la parte final allá en la Lauro Dávila. En ese comentario que mencionas, allá fue un 11-1, Nelson. 11-1. Cuando viene el tercer periodo de la Lauro Dávila, que Humacao jala el juego. A Toa Alta le dejó de entrar el balón. Exacto. En ese juego particular. Estábamos comentando, Nelson, la segunda unidad de ambos equipos en este juego, Nelson. Bajita. Los dos equipos, hay que decirlo. No están aportando, Nelson. Mira, te lo puedo decir. 13 puntos de segunda unidad del equipo de Humacao, 11 del equipo de Las Piedras. Juzgue usted que esté en sintonía, juzgue. Si eso es muy poca producción para la calidad de equipos que son tanto los artesanos como los grises. Es así. Bueno, voy a hacer la pausa, regreso con más. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos al halftime. Vamos para el tercer periodo, 44-38, retando un 23. Sigo con mi compañero Nelson Oscar y Cheito Benítez Vuelta. Cheito, 44-38, estábamos compartiendo hace un rato con Nelson. La segunda unidad, Cheito, no ha hecho el trabajo particular. Bajito, ningún jugador en doble dígito, tu comentario. No, eso tiene que ser una pieza esencial en los equipos, ¿verdad? Claro. El equipo que sale del banco tiene que buscar la manera de producir, porque ahí es que estos jugadores, lo que nosotros le decimos, los caballetes de cada equipo, claro, los jugadores más reconocidos de estos equipos cogen sus descansos, pero también si no tienen esas opciones, ¿verdad? Que estos jugadores que salen del banco no encestan, no hacen el trabajo, pues un poquito limitada la oportunidad de ganar para estos respectivos equipos, pero
el equipo de Las Piedras, sabe, lo que comentó Nelson ahorita, tiene que seguir jugando el baloncesto que está jugando, un baloncesto agresivo, un baloncesto que están utilizando los errores que a veces hace el equipo de Humacao, ellos lo están utilizando a su favor. En el cambio de Humacao, lo que yo tengo que decir para esta segunda mitad, que esos tiros que están haciendo de tres, utilizarlos un poquito más con calmita, están tirando a veces un poquito desesperado. Correcto. Que eso ha sido el factor clave en este encuentro, y por eso es que el equipo de Las Piedras está liderando 44-38 después de esta primera mitad. Pausa, regreso. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¿Te viene a buscar o te tengo que llevar? O tú, o Cheito, cualquiera de los dos. Estoy aquí, gracias, Jimmy. Estamos en el aire disfrutando de este encuentro. Wow. 44-38. Sigue comentando Nelson y Cheo, tercer periodo, adelante. Antes de comentar con el tercer periodo, le estaban haciendo entrega de otro, o sea, de un regalito, un detalle, a Orlando López Rivera. Venimos hablando desde el principio de la transmisión de que el trabajo que ha hecho Orlando López, Cheito, ha sido a otro nivel. 4 años, o sea, la consistencia. Consistencia, de esto se trata. ¿Qué tú puedes hablar, Cheito? ¿Qué tú puedes decir? No, aparte de lo que ya mencionaste al principio. No, que obviamente lo que hemos recalcado, la consistencia, pero el proceso que ha tenido este equipo de los Grises de Humacao, que ha sido de menos a más. O sea, estamos hablando que ya en su 4º año, él fungiendo como apoderado del equipo de los Grises de Humacao, por fin llegan a los últimos 8. O sea, ¿cuántas franquicias? Se me escapa los números de cuántas franquicias fue que tenía la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. 44. 44 franquicias y están en los mejores últimos 8 equipos de esta Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Nelson. Y que conste, Cheito, uno de estos dos equipos por primera vez estará pasando al Final Four. Así que vamos a ver qué está sucediendo fuera de la Emilio Hay, que tenemos resultado allá en la Guillermo Angulo de Carolina. Tenemos al equipo de los Capitalinos de San Juan ganándole al equipo de los Gigantes de Carolina 52-44. Tenemos al equipo de los Vejigantes de Ponce 72-65, liderando el equipo de los Caciques de Mayagüez. Y tenemos ya literalmente pasando ya a la semifinal, sí, nacional de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, cuando restan en el cuarto periodo 6 minutos con 38 segundos. El equipo de los Maratonistas de Coamo ganándole al equipo de los Ganaderos de Atillo 82-57. Quería comentar, Cheito, y disculpa la interrupción. Aquí se repite la historia, Coamo eliminando a Atillo y Ponce buscando el desquite contra el equipo de Mayagüez. Es así. Bien, amigos fanáticos, tercer periodo, aquí el Emilio Heike, ahí están los Artesanos, ahí está Rosa, arriba el pase, buscando a quien pasa el número 13, Daniel Cartagena, arriba, Yeren Vega, Rosa a trabajar por el medio, suelta el globo, fallando, rebote, balón suelto, controla la piedra, Brian Cartagena Pérez. Pérez Bryan, con calma, por la derecha los Artesanos a trabajar arriba. 6 segundos, se le acaba el tiempo a Las Piedras. En los movimientos, suelta, fallando. Controlan el balón los Artesanos. Bueno, pase errático fuera. Nelson. Le corresponde al equipo de los Grises de Humacao un pase errático. Buscaban a un jugador de los Artesanos en zona de tres, no había nadie. Así que Humacao tendrá posesión de balón. No pueden permitir segunda oportunidad de Cheito. Eso hace. 44-38, Jan Vázquez con el balón, Yarkel arriba, Jovan Delgado, lateral izquierdo, Cristian Díaz, Cristian por la izquierda a trabajar, aguantó ofensiva arriba, Sammy, Jovan buscando ofensiva, pidiendo cortina,
por la izquierda, se acaba el tiempo. Jovan en el giro 360, suelta, milagro, milagro, qué lindo le quedó y vale dos. Y son 13 puntos para Jovan Delgado y espectacular, se pegan por 4 puntos el equipo de los Grises de Humacao. Trabajó bien esa jugada, Khalil Delgado, Jovan Delgado en ese giro 360. Muchacho, Brian arriba. Número 13, Yadiel García, a la derecha, Pérez, suelta, a ripostar José Pérez, canastazo. Y son 14 puntos los que suma José Pérez. José Pérez, quien promedia 18 puntos por juego en esta postemporada. 4 triples para José Pérez. Encendido. Ahí está Jan Vázquez con el balón, el pase. Sammy, profundo, va de 3. Sammy Delgado, ¡pum! ¡Bomba! Se va de 3. 3 nuevamente. Samuel Delgado con 5 puntos después de ese tiro de 3. 47-43, 8 minutos, tercer periodo. Cartagena, el pase a la derecha, a trabajar los artesanos. Profundo de 3, fallando Yeren Vega. Rebote, Cristian Díaz. Adelantado el pase. Jan Vázquez picadita. Ahí a trabajar con Osorio Julio. El pase en la pintura. Sammy, lindo canasto y vale 2. Samuel Delgado ahora suma 7 puntos en la noche de hoy. Encendido estos dos equipos. Para ahora el equipo de los Grises de Humacao tiene la secuencia a su favor. Y están al toma y dame los dos equipos. 47-45, 7-30 de acción. Hacia arriba Yeren Vega. Yeren buscando a su compañero. El pase arriba. Rosa. Cartagena, pase a la izquierda. Rosa, profundo de la izquierda, fallando. Ahí el pase de Yeren Vega. Estaba solo en la pintura, lindo y vale 2. Y son 8 puntos para Yeren Vega. Tremenda la jugada cuando aceptó esa pelota, Nelson. Tremendo pase de José Antonio Pérez. Picadito en la zona de los 3 segundos. Yeren Vega con la anotación. Jan Vázquez impartiendo instrucciones. Ahí está Osorio. Osorio no se decide, el pase a la izquierda. Sammy a trabajar, Sammy el pase a la derecha a trabajar. Lindo canasto para Cristian Díaz. Y ese fue Cristian Díaz, ya suma 9 puntos en la noche de hoy. Y esta es la figura grande que debe soltarse en esta segunda mitad, Cristian Díaz. Ahí está Cartagena con calma detenido. Se sigue moviendo. Yeren Vega, Yeren el pase ahí, suelta, fallando. La salvaron los Grises. Cristian ahí con Jan. Jan Vázquez con el balón, sigue Jan el pase. En los movimientos, Jovan Delgado, pierde, recupera. Jovan, lateral izquierdo, Jan Vázquez. Cristian tiene problemas con el balón. Se reincorpora, el pase a la derecha, Sammy, profundo. Va de 3 fallando. Balón suelto. Está fuera el balón. ¿Sí? ¡Ay, santo Cristo de la salud! Falta personal para Yeren Vega. Yeren Vega con su segunda falta personal. Sí, se la están cantando a él. Con el antebrazo. Con el antebrazo. La falta personal. Posesión de balón para el equipo de los Grises de Humacao. Así que el equipo de los Grises de Humacao vinieron más agresivos en esta segunda mitad. Bueno, ahí está el canastazo de Miguel Rodríguez, sus primeros 2 puntos en la noche de hoy. Ahí José Pérez se tiró un José Alvarado. Sí, señor. Buen canasto de Miguel Rodríguez, estaba solo. El pase arriba, Osorio buscando aro, no tira. Nonan encima de él, sigue Nonan encima de él, suelta de Balcoa, lindo canasto y vale 2. Julio Osorio con 9 puntos en la noche de hoy. Canastazo de Osorio atacando a Nonan. Yeren Vega, el pase a la izquierda, arriba Pérez, José Pérez con la derecha a trabajar. José Pérez tiene problemas. Le cortaron el balón, Cristian. Vamos a ver. Cristian en los movimientos, en el sub y baja falló. José Pérez. Él es por la derecha a trabajar el pase. Yeren Vega suelta canasto y vale 2. Yeren Vega llegó a los 10 puntos en la noche de hoy. Al toma y dame, Nelson. Sí, los dos equipos al toma y dame. Excelente jugada defensiva de parte de los dos equipos. 5 minutos, tercer periodo. Jovan Delgado. Jovan a trabajar en el amague. Pase arriba, Cristian Díaz. Cristian el pase a la derecha. Jan Vázquez. Jan Vázquez a trabajar en los movimientos. Suelta incómodo, falla. Hay falta. A ver, falta personal y creo que se está echando la culpa el número 94. Sí, efectivamente, su segunda falta personal para Jonathan Hernández del equipo de los Artesanos de las Piedras. Mi madre mía. Se está jugando un baloncesto físico, pero bonito. Esa es la parte importante que debemos destacar de esta serie. Así que ese jueves allá en Juncos. ¡Wow! Sí, señor. Bueno, sigue la acción, Cristian arriba, Jan Vázquez profundo, va de 3. Fallando, rebote, Miguel Rodríguez, número 71 de los Artesanos. Miguel, el pase a la izquierda, Yeren Vega.
de la izquierda, suelta de dos, lindo, contra la tabla y vale dos. Y son 12 puntos para Jerem Vega, lindo después, ese canastazo utilizando la tabla. 55-49, 4-38, Osorio. El pase, buscando a su compañero a la izquierda, Jan Vázquez arriba. Por la izquierda ahí, Jovan, no lo dejan tirar. Cristian Díaz, profundo, va de tres fallando. Rebote, Cartagena va 100 millas. Ahí en los movimientos, pase ahí medio errático. No pudieron controlarlo bien. Jerem Vega arriba, el organizador ofensivo, los artesanos. Miguel Rodríguez, Miguel con la zurda a trabajar. Detrás del tiro libre se sigue moviendo Miguel. 9 segundos, profundo, de tres fallando ahí Pérez. Balón está afuera, aquí está Nelson y Cheito. Buen intento por parte de José Antonio Pérez en esa jugada, identificando bien Miguel Rodríguez a José Pérez, cuando en este momento hay TV Time. Está corriendo bastante rápido este tercer periodo. Pausamos y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos Nelson Oscar y Cheito Benítez, 55-49. Adelante. En notas deportivas, tenemos que el equipo de Guaynabo le está ganando por el mínimo al equipo de los Cangrejeros de Santurce. Ponce está siendo sacado de la cancha por el equipo de los Piratas de Quebradilla. Allá está nuestro amigo y compañero Víctor Barriera de Victorious Kicks, sí, que tiene la transmisión de los Piratas de Quebradilla. Están dominando por 21 puntos y Mayagüez le está ganando a los Capitanes de Arecibo en el Palacio de Recreación y Deportes, dominando 50-39. Y otra nota, Jorge Matos pasa a Mayagüez por Jared Ruiz. Sí, sí, el cambio, eso fue hoy. 3:55, tercer periodo, 55-49, aquí está la acción. Ahí están los grises en ofensiva, número 28, Héctor Santiago. Suelta a Jovan, falla, rebote Nonan. Ahí está Milton. Miguel Rodríguez, corrijo. Jerem Vega suelta, fallando. Tiró tímido Nelson. Intentaba buscar esa tabla, pero lució algo timidito. Suelta Sammy, fallando. Osorio fallando, rebote. Osorio suelta, incómodo, fallando. Nonan. Ay, santo grito de la salud. Y de ahí es la importancia de Nonan en la pintura. Pérez de la izquierda suelta, fallando. Controla un macabro el rebote. Cristian ahí, 77, Jovan Delgado. Jovan con el balón, el pase a la derecha, Samuel Delgado. Ahí está Jovan de la derecha, suelta el globo, fallando. Nonan con el rebote. Ahí está, 71, Miguel Rodríguez. Haciendo las cosas pequeñas, Nonan Hernández, defendiendo bien y atrapando esos rebotes. El pase a la derecha, ahí arriba. Brian Cartagena driblando el balón, organizando ofensiva, pidiendo cortina. Jugando por el lateral derecho, las piedras a trabajar. Jerem en el giro 360, no tira. Errático. Errático totalmente Jerem Vega. El balón está fuera, aquí está Nelson. Errático ese pase por parte de Jerem Vega.
en esa jugada José Pérez debía buscar como que un poquito más espacio para poder atacar por tierra, cuando en este momento está saliendo de juego Julio Osorio y está entrando a cancha nuevamente Luis Cintrón. Ahí está Jovan Delgado. Jovan con Sammy Delgado. Sammy buscando aro en los movimientos. Aguantó ofensiva, giró hacia arriba. Ahí en la pintura, en el giro. Suelta, incómodo, fallando Nonan con el rebote. Nonan gana en la tabla, es más alto Nelson. Y está haciendo factor en el lado defensivo. Sí, señor. Nonan, el pase a la izquierda. Cartagena de la izquierda, profundo de tres, falla. Balón está afuera, aquí está Nelson con el comentario. El balón va afuera, corresponde al equipo de los Grises de Humacao. Y volviendo a retomar a Nonan Hernández. Ustedes ven, ese veterano de mil campañas, 35 años de edad, él no necesita anotar muchos puntos. Con su físico, implanta presencia en el área de la pintura y está desviando tiros. Ahí están los Grises en ofensiva. Sammy va profundo de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espectacular! Y va de tres. Y son 10 puntos para Samuel Delgado. Importantísimo ese canasto de tres para Samuel Delgado y los Grises de Humacao. Ahí está Nonan Hernández. Nonan el pase arriba a Yeren Vega. Yeren Vega con el balón detenido, con la zurda, buscando a su compañero, el pase a Nonan en la pintura. Incómodo el pase. Miguel suelta, incómodo. Falla. Rebote Humacao. Ahí está Héctor Santiago, el pase a la derecha, arriba. Humacao, Cristian Díaz, el pase arriba. Jovan Delgado, de tres. Jovan falla, rebote Nonan Hernández. José Pérez por la derecha, perdió el balón. Suave. ¡Oh! ¡Wow! Pensaba que la posesión de balón era para el equipo de las piedras. La había desviado el jugador de Humacao. Pero parece que el árbitro vio que José Pérez fue el último el que la tocó. Así que posesión de balón para el equipo de los Grises de Humacao. Tienen que buscar la manera de aprovechar esa oportunidad. Claro. Y solamente están por 3 puntos. Buscar el empate, obviamente. Faltando 1:10 por jugar. 55-52. Ahí está Jan Vázquez, Cristian Díaz con el balón en su movimiento entre piernas, se sigue moviendo Cristian en los movimientos, falta. Vamos a ver. Va a haber consulta ahí. Nelson. Sí, hubo una buena gestión defensiva por parte de Jonathan Hernández. Desde el ángulo donde yo lo vi, entiendo que el balón le dio a Cristian Díaz, claro. Pero volvemos, la apreciación de nosotros no es la que vale. Eso es así. Bueno, Cristian tiene problemas. Cristian a trabajar. Jan Vázquez de la derecha suelta, fallando. A la suerte. Nonan con Rafi Cruz. Brian Cartagena. Debe haber atrapado entre 6 a 7 rebotes en un ratito. Sí, señor. Brian a trabajar, incómodo, suelta, fallando. Muy alto el tiro en el sub y baja de Cartagena, no pudo ser. Jan Vázquez, Cristian Díaz, el pase ahí en la pintura. Hay falta. Falta personal del número técnico. Oh, doble técnica. Se están caldeando un poquito aquí los ánimos, obviamente. Dos jugadores muy pasionales también. En el caso de Jonathan Hernández, se la está viviendo, al igual que Samuel Delgado. Tuvieron un careíto ahí bien chévere, pero los árbitros tomaron acción rápidamente, cantando doble técnica para ambos jugadores, para Samuel Delgado del equipo de los Grises de Humacao y Jonathan Hernández del equipo de los Artesanos de las Piedras. Está entrando a cancha nuevamente el número, está entrando José Pérez, número 17 por el equipo de los Artesanos de las Piedras. Así que intenso este tercer parcial, señor. Está solamente por 3 puntos. 55-52 con 29 segundos por jugar. Y al haber doble falta técnica, no hay situación de tiradas libres. Se cancela. Ahí está Sammy, suelta, falla, rebote, Nonan con Rafi Cruz. Rafi Cruz, 20 segundos, 5-5-5-2, 3 arriba las piedras. 15 segundos, tercer periodo, una jugada a las piedras. Rafi Cruz a mitad de cancha, esperando, organizando una jugada. Sigue bajando el reloj Rafi Cruz. Rafi con la zurda a trabajar, no lo dejan entrar. Suelta, incómodo de la izquierda, falla. Cartagena suelta, no vale el canasto. No vale. Se acabó el tiempo del tercer periodo. Ay, Lule. 55-52, 3 arriba la piedra. Voy a la pausa, regreso. Mm.
La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos tertuleando. 55-52, ya hay resultados de la Liga Puertorriqueña. Nelson y Cheito. Así tenemos al equipo de los maratonistas de Coamo, están los últimos cuatro mejores equipos en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña con victoria 96-70. Hay que felicitar la tremenda labor que tuvo el equipo de los Ganaderos de Atillo. Fue uno de los mejores equipos que jugó en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, pero lamentablemente la suerte no estuvo a su favor en esta serie frente al equipo de los maratonistas de Coamo. Uno de los equipos favoritos para ganar nuevamente la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Nelson. Y tenemos al equipo de los Caciques de Mayagüez, venció al equipo de los Gigantes de Ponce 83-82, así que hay juego decisivo para pasar a la semifinal nacional de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, así que hay partido decisivo entre los Gigantes de Ponce y los Caciques de Mayagüez. Y tenemos al equipo de los Capitalinos de San Juan venciendo por el momento al equipo de los Gigantes de Carolina 59-57. En un chat donde nosotros estamos, donde está Ángel y compañía, los saludamos. Oye, estamos hablando precisamente de ese juego de Mayagüez. Y saludos también a Gabriel Noé, que está en sintonía desde los Estados Unidos. Te quiero, Gaby. Yo también. Suelta. Bueno, ahí el bailoteo. El bailoteo de Luis Cintrón Canasto. Y ese fue Luis Cintrón con sus primeros dos puntos en el encuentro. Bailó Jula Jue ese balón. Ratito. Claro, la jugada de esfuerzo. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de Macao. Pase a Brian. Pase ahí en la pintura. Tiene problemas. No, Nonan suelta. Falta. Creo que se la van a cantar a Cristian Díaz. Vamos a ver la confirmación. Efectivamente. El 23, Cristian Díaz comete la falta. Cristian Díaz es su segunda falta personal en la noche de hoy. Bueno, tengo saludos. Yolanda Figueroa, gracias. Dile a tu mami que yo la amo también. Claro que sí, Julio César Ruiz. Gracias, Julio César, por vernos y escucharnos. Un abrazo. Y al amigo que está ahí, que dice que es fanático del baloncesto. Hay un nombre ahí medio raro. Te envío también saludos. Y a Kimberly, que también está en sintonía a través de YouTube. Alejandro Fuentes suelta, fallando. Dímelo, Cheito. Falló los dos, Alejandro Fuentes. Ahí está Jovan, el pase arriba, Luis Cintrón. Luis Cintrón con el balón, sigue Luis. Cambia dirección. Jovan por la izquierda, a trabajar Jovan. Perdió el balón, recupera. Jovan Delgado, arriba. Luis Cintrón por la izquierda, a trabajar incómodo, suelta, fallando. Rebote Brian. Brian adelantado, Pérez por la derecha, suelta, tapón. ¡Wow! Tapón a ripostar, fallando, ganando para Piedra. Óigame. Ay, mi madre. Puntos para Alejandro Fuentes. Se recuperó la piedra después de ese enorme tapón que le dieron a José Pérez. Así que se van por tres puntos nuevamente el equipo de los Artesanos de las Piedras. Tremendo tapón. En este momento doble están marcando doble falta. Una doble falta personal. Estaba involucrado Luis Cintrón. También estaba involucrado Rafael Cruz.
Así que se le marca doble falta personal. Wow. Y aquí el que pudiese salir perjudicado es Luis Sintrón, porque estaba en problema de faltas personales. Eso es así, Luis Sintrón. Luis Sintrón ya es su tercera falta personal en la noche de hoy. En este momento hay una consulta con el dirigente Eduardo Chelo López. Están consultando con Carlos Román. Parece que ya llegaron a un happy medium. Así que el balón sigue siendo del equipo de Humacao. Yo te voy a decir lo que le dijo el árbitro. No lo diga. Que se calme. Exacto. Bueno, Cristian, el pase arriba, Sintrón, evade la defensa. Luis, el pase a la izquierda. Trabajando con Luis, el pase arriba, Jovan. Jovan Delgado, profundo, va de tres fallando. Rebote Cartagena. Brian arriba con Miguel Rodríguez. Miguel vuelve con él. Corte de balón, Jan Vázquez. Jan, todo el camino, suelta. Canasto y falta personal. Muy, muy espectacular. Y son los errores infantiles que las piedras no pueden cometer. Eso pierde así el balón. Ah, dime, Cheito. No, dale, termina. Iba a decir que pierde el balón Miguel Rodríguez. Cuando se va en transición Jan Vázquez, mete la mano. Yo hubiese dejado que Jan Vázquez completara con la huira, claro, y entonces seguía con la posesión. Eso es así, ¿no? Exactamente, eso era lo que iba a compartir Nelson, que ahora mismo Jan Vázquez puede empatar al encuentro 57-57. Jan Vázquez buscando su punto número 10 y... ¡Ah, mala suerte! Como dice nuestro amigo Junto Pavón. Falló Jan Vázquez, cosas que pasan. Rafi, el pase. Con él, Rafi, corriendo. Sí. Lindo. Lindo, canasta y falta. Y ese fue el número... 28 de los artesanos de las piedras, no lo tengo aquí en el roster. 18, discúlpame, Rafael Cruz. Son 4 puntos para Rafael Cruz y puede conseguir ahora su punto número 5. Se despega nuevamente el equipo de los artesanos de las piedras por 3 puntos, faltando 8 minutos por jugar. Y sale por 5 faltas personales Luis Sintrón. Luis Sintrón, sí, señor. Salió por... sí. Me había escapado una. Sí, no. Exactamente 4. Ya tenía 4. Ahora 5, sí. Wow. Saludos, Jesús. Gracias por escucharnos y vernos. Así que esa doble falta perjudicó grandemente al equipo de los Grises de Humacao y a Luis Sintrón. Una baja grande. Una baja grande. Y está entrando otro jugador con 4 faltas personales. Como en el caso de... No, 3 faltas. Julio Osorio tiene 3. 3 faltas personales tiene Julio. 3 faltas. Pero sí, tiene que jugar un poquito... Más administrado porque 2 faltitas más y también puede salir del juego. Bueno, Rafi Cruz, vuelta al aro, falló Rafi Cruz. Ensordecedor este alboroto aquí en el Emilio Jeque. Sabía que tenemos tífono. 59, 56, 7:50 de juego. Ahí está Jovan. Jovan con el balón por la izquierda. Jovan a trabajar, soltó del tiro libre. Lindo, carácter, vale 2. Y son 15 puntos para Jovan Delgado. Se fue por encima de su promedio en estos playoffs, que estaba promediando 12 puntos por juego. Por debajo de la cortina. Ahí está Brian Cartagena. Brian con el balón, se sigue moviendo por la derecha. Brian arriba, Nona. Nona no tira. Lateral izquierdo, Rafi Cruz. Rafi, el pase abajo, Pérez. José Pérez, 6 segundos a trabajar, el pase arriba, Nona. Nona va profundo de 3 fallando. Controla Humacao el rebote. Jan Vázquez, el pase, Jovan. Jovan buscando cortina. Y uno de cortina a su compañero. Jovan por la izquierda. Ahí está Osorio del tiro libre. Osorio suelta, lindo, canasto y vale 2. Y son 11 puntos para Osorio. Y se van al frente el equipo de los Grises de Humacao. 60-59 con 7 minutos y 7 segundos por jugar. Nos vamos a una pausa y regresamos. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano.
Bien, amigos fanáticos, retornamos 60-59. Dímelo, Nelson. Yo te tengo que decir esto justo y chedito. Yo he vivido 30 años en Humacao. Esa es la edad que tengo, claro. Llevo siguiendo el baloncesto desde que tengo uso de razón y memoria. Toda la vida. Yo no recuerdo haber visto el Coliseo Emilio Heike de Humacao con esta vibra que se está sintiendo en este momento. Yo sí lo vi, obviamente no había nacido. Hace muchos años atrás. Cuando me está vacilando el hombre. Cuando Héctor Pavón era el apoderado de la puertorriqueña. Estábamos aquí en un gran juego y estaba lleno también. Hace muchos años, más de 20 años, cuando la puertorriqueña la tenía otro presidente. Hace 20 años. Que creo que para ese equipo estaba Peter John. Por allá arriba. Bueno, sigue la acción. 7 minutos de juego, 60-59, Nolan. Nolan se la entregó a Pérez. Pérez con el balón, pase a Rafi Cruz. Rafi está hacia abajo, buscando canasto, la piedra en el intento. Hay falta antes. No vale el canasto, falta personal, Cheito. Ay, mi madre, y es para la cuarta falta personal para Julio Osorio. Así que tiene que cuidarse ahora Julio Osorio con una falta más y sale el partido. En los movimientos, ahí fuerte, suelta con la derecha, se quedó corto, juega voleibol, controla Osorio. Gran gestión por parte de Osorio en el lado defensivo. Se redó con la espalda y Osorio perdió la posesión. Humacao, comenta Nelson. Hubo falta personal antes de ese revolú. La falta fue de Alejandro Fuentes. Así que sale a la banca. Sí, hubo un revolú. Se quedó bien eso. Entra en este momento Jeren Vega, que fue factor X en el tercer periodo. Eso es correcto. 6:35 de acción, 60-59. ¿Qué clase de juego? Ahí está Jovan, el pase a la izquierda. Osorio a trabajar. Osorio del tiro libre, suelta, fallando. Rebote Brian Cartagena. Y en esta ocasión Nolan lo rebotó. El pase a la izquierda. Profundo Rafi, va de tres. Canastazo para Rafi Cruz. Y son 7 puntos para Rafi Cruz. Y nuevamente los artesanos de las piedras con su ventaja 62-60. This is a real big bucket. Julio Osorio, el pase a la izquierda. Ahí Cristian. Cristian Díaz con el balón. Cristian arriba. El pase. Lateral izquierdo abajo. Están trabajando los grises con el balón. Cristian por el tiro libre. El pase ahí en la pintura. Los movimientos. Cristian suelta el globo. Bien alto el globo. Uy, ganando. 11 puntos para Cristian Díaz. Y se acaba de empatar con 5:45 por jugar. Empate a 62 Cartagena. El pase a la derecha. Rafi arriba. Nolan Hernández. Nolan buscando a sus compañeros. Ahí, lateral izquierdo a trabajar. Fuerte, arriba, Jeren Vega del tiro libre, suelta, fallando. La lucha, controla Humacao. Qué gran gestión defensiva de Jan Vázquez. Ahí está Héctor Santiago. Héctor Santiago picadito, Jan Vázquez. Cristian Díaz por la derecha, Cristian no lo deja entrar Jeren. Se la dio a Nona. De nuevo el de Humacao. Pase José Pérez por la derecha, Pérez 360 viajando. Oh. Oh. Ofensiva. Falta ofensiva. Dímelo, Cheito. Sí, señor. Y esa es la segunda falta para José Pérez. ¿Cómo la apreciaste tú, Nelson? Bueno, la realidad es que sí hubo la falta ofensiva, pero también hubo un contacto en el rostro de José Pérez. Y José Pérez le está reclamando. Y no es para menos, porque obviamente con el juego empate, cada jugada cuenta, cada falta cuenta, todo cuenta en estos momentos. Cuando falta 5 minutos con 12 segundos en este cuarto parcial, 62-62, señores. Nos quedamos. Repasamos lo que ha sucedido hasta el momento. San Juan le está ganando 71-68. Se juega la vida el equipo de Carolina en su cancha local. Los Mexicanos de Ponce perdieron ante el equipo de los Caciques de Mayagüez en una tremenda remontada. Ponce dominaba por 9 puntos, restando 2 minutos, mientras que el equipo de Coamo es el primer equipo en adelantar al Final Four de la Liga Puertorriqueña. Lo hace por segundo año consecutivo. Esta serie entre Humacao y Las Piedras se va a continuar el jueves, este jueves a las 8 de la noche en el Coliseo Rafael Gea Malverde Juncos. Allá, si Dios permite, estaré cubriendo ese desafío desde allá, desde Juncos. Así que hay que ver, la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, y se lo digo de corazón, no han escatimado nada en presentarle el mejor espectáculo para quienes realmente lo merecen en esta serie. No gana Las Piedras, no gana Humacao,
gana la fanaticada, ganan las miles de personas que están en sintonía a través de YouTube y ganamos también nosotros. Nosotros aquí acá en el histórico y legendario Coliseo Emilio Heike de Humacao. A mí lo que me falta es ponerme el uniforme y ponerme a jugar también, muchachos. Yo me siento parte de esto bien brutal, caballo. Pues tú coges un equipo y yo me voy de otro. ¿A quién tú coges? ¿Con qué te irías? ¿Ah? ¿A jugar? Si te vas para jugar. No me puedo comprometer así, Nelson. No me puedo comprometer. Me busco problemas. Me busco candela. Una pregunta hipotética. Candela. Yo vivo en las piedras. Ponlo entre paréntesis y un asterisco. Cheito es criollo. Exacto. En la invernal, sí. En la liga invernal, Roberto Clemente en el béisbol, sí. En agua. Bueno, señores, empate a 62. Gran partido, gran fanaticada. Estos dos equipos, Cheito y Nelson, han echado el resto. Wow. Quisiera comentar cómo pasó a la otra serie. Sí, correcto. 96-70 eliminaron a los Ganaderos de Atillo. El tercer año consecutivo que Coamo elimina al equipo de Atillo. Hay que reconocer a este equipo de Atillo. La realidad es que han venido de menos a más. Sí, a Paquito Rosa. Apoderado. A Paquito Rosa, el apoderado. Saludo también al productor de los Ganaderos, a Gaby Novoa. Que hoy se va triste, pero a la misma vez contento por la gran temporada que dieron. Y gracias a Novoa por la oportunidad de estar allí y ser el narrador oficial de los Ganaderos. En esta temporada y las pasadas hemos estado allí compartiendo con Novoa. Así que gracias a los compañeros de Atillo. Justo y Nelson. ¿Quién diría este partido en el cuarto parcial 62-62? Un partido que inició 12-0 a favor del equipo de los Artesanos de las Piedras. Sí. Y esto le favorece al equipo de Humacao. Claro. Saben venir de atrás y han jugado un buen baloncesto. De verdad que sí, vinieron bien agresivos. Algo que tú plantaste en el halftime, que tenían que venir bien agresivos en este segundo parcial y lo han demostrado. Héctor Santiago con el balón, el pase a la izquierda. Buscando a quién pasar en encerrón allí. Lateral izquierdo, no lo dejan tirar, se acaba el tiempo. Ay, Luli. El pase arriba, Cristian del tiro libre, buscando aro, suelta incómodo, fallando. Rebote Nonan. Está en todas, Nonan Hernández, Nelson. Sí, señor. Buscando ese balón. Tiene en este momento Nonan Hernández 11 rebotes. Brian Cartagena con el balón, Nonan Hernández, el pase ahí. A Yeren. Cómodo. Un pequeño puente aéreo. Le salió bien a las Piedras Canasto y vale dos. Y Yeren Vega con 14 puntos en la noche de hoy. Se va al frente nuevamente el equipo de los Artesanos de las Piedras. 6-4, 6-2, 4-15 de juego. Jan Vázquez con el balón. Jan se sigue moviendo. El pase a la derecha. Cristian Díaz con el balón arriba. Se sigue moviendo. Jovan. Héctor Santiago, el pase. Ahí Jim Vázquez suelta fallando. El último segundo no pudo convertir Humacao. Y está obligando el equipo de las Piedras con su defensa a Humacao a tirar en el último segundo. Ahí está Ron, el pase, Yeren Vega, pase a la izquierda buscando a Aro. Yeren en la pintura, suelta del tiro libre, incómodo, falla, rebote. Jugaron un poquito voleibol ahí. Osorio con Jan Vázquez marcando jugada, Jovan Delgado. Arriba Julio Osorio se sigue moviendo. Subió en cortina Jan Vázquez, no lo dejan tirar. Jovan Delgado, Jovan a trabajar. 6 segundos, incómodo. Lateral izquierdo, profundo de 3. Héctor Santiago. Uy, para Héctor Santiago. ¿Y en qué momento para buscar sus primeros 3 puntos de la noche para irse al frente el equipo de los Grises de Humacao? 65-64 con 3 tiempos por jugar. Ahí está la acción, Rafi Cruz con el balón por la derecha. Rafi, en el intento, ¿sí? Hay falta personal. Se la están pitando al número 23, Cristian Díaz. Su tercera falta personal en la noche de hoy. Para Cristian Díaz, así que el tiro libre. Nos vamos a una pausa, Justito. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Adelante. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital.
es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos, 6-5, 6-4, uno arriba, un Macao. Las hostilidades aquí en el Emilio Enrique están sabrosas. Ambas fanaticadas metidas en juego. El equipo de Macao victoriando, las piedras también. ¿Qué clase de partido le están dando estos dos equipos en la puertorriqueña en eso? Wow. Cheito, habla tú. Muchacha, la emoción que yo siento aquí en estos momentos. Tengo el corazón a mil. Yo no sé ni qué esperar. ¿Qué más esperar de estos dos equipos? Y mira, me contestaron la pregunta. ¿Te acuerdas en el primer parcial que estaban jugando bien fuerte? Sí. Los quiero ver en el cuarto parcial. Oye, no ha cambiado nada, Nelson. No, no ha pasado nada. Han seguido agresivos los dos equipos. Robo de balones, tiros de tres en el clutch. Wow, una Cheito, cosa a otro nivel, de verdad, estos dos equipos. Una pregunta, Cheito. ¿Tú padeces del corazón? No, no, gracias a Dios, tenemos 24 años, estamos bien todavía. Yo tampoco padezco del corazón. Gusto, ¿padeces del corazón? No, gracias a Dios, no, estamos bien. Ok, nada, pues, era para asegurarme primero. Oye, el tiro libre, Rafael Cruz, para empatar el encuentro, y lo acaba de empatar. Y ese es su punto número 8 en la noche de hoy para Rafael Cruz, justito. Rafi Cruz, segundo intento, Rafi. Girando, entró bien, canasto. 9 puntos para Rafael Cruz, se van al frente por un punto el equipo de los Artesanos de las Piedras, 66-65, con 3 minutos por jugar. Ahí está la acción, Jovan con el balón, centro del lateral derecho, Jovan se sigue moviendo, doble defensa encima de él, tiene problemas, Jan Vázquez saca arriba, Cristian lateral izquierdo, Sammy Delgado a trabajar, arriba, Jan Vázquez profundo, va de 3, ¡uy! Jan Vázquez, espectacular, y va de 3. Son 12 puntos para Jan Vázquez y quizás el canastazo de la noche. Se van al frente a lo que dice Tumacao, 68-66. El pase arriba, Pérez, en el teatro los muchachos. ¿Viste el teatro? Un poquito. Pase a la izquierda, Rafi, de la izquierda de 3 fallando. Balón suelto. Jeren salvó el balón. Jeren con el balón en los movimientos arriba, Rafi Cruz. Suelta de la izquierda, John Chong, lindo carácter y válido. Y esto se empató de nuevo, 11 puntos para Rafael Cruz. Oye, los dos equipos, de verdad, hay que darle un aplauso a estos muchachos. Están, hay un área húmeda. Sí. Así que la van a enviar. Y eso fue cuando cayó ahorita José Cruz. Perdón, José Pérez cuando cayó ahí, sí. Sí. En el teatro. Sí. Oye, les tengo que decir algo. Los dos equipos merecen un aplauso, realmente. Merecen un aplauso. Cualquiera de los dos equipos merece la victoria. Claro que es sí. La cosa. Y en mi carácter personal, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con ambos equipos, la realidad es que ambos dirigentes la tienen en sí, la línea. Señor. Han sabido hacer los ajustes. Sí, los muchachos han respondido muy bien. Y lo que nos están regalando. Esto es un pay-per-view. Sí, esto es un pay-per-view. Sí, señor. Sigue la acción, Osorio. Con calma, Osorio subiendo arriba. Hace Cristian, lateral izquierdo. Sammy, profundo de 3 de la izquierda, fallando, rebote. Sammy, ahí no lo dejan tirar. Osorio, falta. Falta personal, nona, en Osorio. Sí, eso es así. Falta personal de Brian Cartagena. Agarrando a Julio Osorio, así que Julio Osorio tiene la encomienda de ir al tiro libre
y buscar dos puntos más para el equipo de Humacao y irse al frente. Julio Osorio lleva 11 puntos en la noche de hoy. Le dieron la falta a Brian, ¿no? La falta para Brian Cartagena. Sí. Y en el caso de Osorio son 12 puntos con 10 rebotes. Así que hay doble-doble en la noche para Julio Osorio. Eso es así, 12 puntos ya para Julio Osorio. Veremos a ver el punto número 13 si lo consigue. Fallando. Quieren Vega con Brian Cartagena. Brian mirando a su técnico. Sigue Brian Cartagena. Pase Jeren buscando aro, no tira en los movimientos. Arriba Nolan Hernández. 10 segundos, se le acaba el tiempo a las piedras. Ahí Jeren Vega, Jeren a trabajar, entró a la pintura, suelta incómodo, falta. Y si es de Julio, a las duchas. Parece que sí. Sí, Julio. Número 15. Sale, sí, sí, 5 faltas ahora para Julio Osorio. 17, número 17. Así que sale del partido Julio Osorio porque dio las 5 faltas en el partido. Jaren Vega al tiro libre. Vamos a ver aquí entonces estaba sacando el Chelo López. Y se va entonces con Yadiel Maldonado para cubrir este último minuto 21. Wow. Yadiel Maldonado, otro jugador viniendo de la banca, otro cuerpo grande, que está dando a respetar, haciendo un buen trabajo en esta temporada. Cuenta Jeren Carasto. Se empata el encuentro. Son 15 puntos para Jeren Vega. Calladito, lleva 15 puntos Jeren Vega, tremenda la labor en la ofensiva para Jeren Vega, para el equipo de los artesanos de las piedras. Girando, girando, girando. Entró bien Canasto. 16 puntos para Jeren Vega. Se va al frente el equipo de los artesanos de las piedras. 70-69 con 1.15 por jugar Nelson Injusto. Aquí está la acción. Jovan Delgado, el pase arriba. Con calma los grises buscando a quién pasar. Número 13, Delgado. Ahí está Jovan. Jovan evade la defensa arriba. Jan Vázquez, Jan profundo. Va de tres. ¡Uy! Espectacular y va de tres. 15 puntos para Jan Vázquez. Se van al frente. El equipo de los grises de Humacao. 72-70. Ahorita dije que era el canasto de la noche. Este es el canasto de la noche. Nos vamos a una pausa y regresamos. Oye, Jan, qué bueno es. ¡Uy! La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Gracias, gracias a nuestro productor, Luis Mini Berrío. 72-70, 59.2 centésimas de segundo. Restan de este juego. Cerrado por demás. Canastazo de Jan Vázquez. Tiempo pedido. La piedra está haciendo sus ajustes. También Chelo allá en Humacao. Comenta Nelson. Definitivamente, si hay algo que tenemos que hablar es Jan Vázquez. Jan Vázquez nos tiene acostumbrado a este tipo de escenario. Él no le tiene miedo a este tipo de escenario. Sabe anotar el canasto grande cuando las millas cuentan. Lo ha hecho desde el 2018 con el equipo de los Grises de Humacao. Y hoy, dos canastazos grandes que lo lleva a 15 puntos en el partido de hoy. Fue a ley de nada, pues llevaba 9 puntos en este cuarto parcial. O sea, durante todo el juego, pero cuando entró este cuarto parcial llevaba 9 puntos. Y de verdad, los últimos dos canastazos han sido de 3 y ha sido lo más importante de la noche para el equipo de los Grises de Humacao. Veremos a ver cómo sigue la defensa del equipo de los Grises de Humacao. Los dejo en la narración. ¡Uy! Con Justo Pavón. Bien, gracias, Cheito Benítez Huertas.
72-70, un minuto resta de este juego. Ahí está Cartagena. Brian Cartagena con el balón. Doran arriba. Doran, el pase Pérez, perdió el balón. Ahí la lucha, la tiene Macao. Ahí, Yapaque. Yapaque con el balón. Ahí está Jovan. Jovan, Cristian. Arriba Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, se está moviendo el pase a la izquierda. Cristian, Cristian va de tres. ¡Uy! 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 ¡Espectacular! Y este posiblemente puede ser el dagger de la noche de Cristian Díaz. Le da el 75-70, Cheito. Cristian Díaz, 14 puntos. Pero a la gente no le importa los 14 puntos, le importa esos últimos 3 puntos que acaba de sentar Cristian Díaz. En estos momentos, por 5 puntos, la ventaja del equipo de los Grises de Humacao, 75-70. Espectacular la labor. Se encendió Jan Vázquez y Cristian Díaz para irse al frente. Y ahí está la fanaticada de los Grises de Humacao. Esa bandera de los Grises la están ondeando en el histórico y legendario Coliseo Emilio Heike de Humacao. Hay que decirlo, Cheito Benítez y Justo Pavón. La labor de los Grises de Humacao en la segunda mitad, como nos tiene acostumbrado en esta temporada, no se quitan. Estuvieron perdiendo por 6 puntos. Hicieron los ajustes. La figura de Jan Vázquez con 2 canastazos importantes. Cristian Díaz al otro lado con un señor canasto de 3. Y los Grises de Humacao están a solamente 36 segundos de llevarse la primera batalla. Pero ojo, no te duermas con el equipo de las Piedras. Tienen excelentes tiradores. Hay que tener cuidado con José Antonio Pérez, que las va a querer, la va a querer en este último, en estos últimos 36 segundos. ¿Qué más podemos decir, Justo Pavón? Este Coliseo de Humacao, otra vez convirtiéndose en la sede del clásico de la 30 en el Elite Eight. Bien, amigo fanático, qué clase de juego, espectacular. 75-70, 36 segundos, Nelson y Cheito. No puede haber foul. Nada de nada. No puede haber foul. Y Humacao jugando inteligente en eso. Pase, pase. Seguido, dime algo. No, eso es una realidad. El equipo de Humacao tiene que cuidarse ahora con la falta. Obviamente, ahora mismo con el equipo de las Piedras, me imagino que estará buscando un tiro de 3 para pegarse por 2. Y por eso no puede haber una falta. Así que veremos a ver lo que puede estar aconteciendo. ¿Qué plan tiene el equipo? ¿Qué estrategia tiene el equipo de los Artesanos de las Piedras? Va a sacar José Pérez para el equipo de los Artesanos de las Piedras, Justo. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción. Ahí el pase. Ahí en la pintura, Nona, suelta, incómodo, falta. Vamos a ver. Sí. 32.7, Nona va al tiro libre. Jonathan Hernández para el tiro libre. Al cambio, está entrando Yadiel García por el equipo de las Piedras. También está entrando Miguel Rodríguez, el número 71. Donald Hernández va al área de tiro libre y San Juan adelanta al Final Four, convirtiéndose en el primer equipo de la Conferencia del Este en lograrlo. Falló Donald Hernández el primero. Y ese tiro libre que falla Donald Hernández, peligroso, wow, porque obliga al equipo de las Piedras a tener que dar falta personal, y hay que ver. Ya está en bonificación el equipo de los Grises de Humacao. Segundo intento, Ronan Hernández. Girando, girando, girando. Entró bien canasto. ¡Vaya rayo! ¿Sí? Fuera del juego. Ya le habían marcado una falta técnica a Ronan Hernández. Y al marcarle la segunda, entonces se iría del juego. Sí, expulsión. Lo que está alegando Jonathan Hernández del equipo de las Piedras, quien acaban de expulsar, es que Samuel Delgado fue el que le dio, lo había empujado, y por eso fue que reaccionó de esa manera. Está tratando de explicar su caso, pero ya es muy tarde. Expulsado del encuentro, Jonathan Hernández. Así que por 4 puntos la ventaja del equipo de los Grises de Humacao, faltando 32 segundos. Para que este partido se acabe, este cuarto parcial se acabe, por 4 puntos la ventaja del equipo de los Grises de Humacao, 75-71, Nelson. Ahora, lo que yo pudiera percibir aquí es, ok, la reclamación de Nolan es cierta,
pero en la reacción de Nolan, claro, como que tiró un manotazo, sí, a la espalda. Correcto. Y ahí es donde viene, ahí es donde viene la apreciación del árbitro, que se le marca la falta técnica. Y lo que pasa es que ya es la segunda vez. Exacto. Ya la segunda vez. Ya la habían pitado una. Sí, aquí. En la doble técnica, correcto, que le pitaron, correcto, tanto a Nolan como a Sammy Delgado. Eso va a ser. Que de hecho, Sammy Delgado también coqueteó con una técnica. Wow. Me parece que fue de parte y parte en eso. Yo, sí, yo vi el desprendimiento de ambos. Yo realmente, okay, si no hubiera habido el manotazo, yo hubiera dejado pasar la jugada. Claro, claro. Y hubiese continuado el partido, él hubiese pedido el tiempo y los trataba de calmar a los dos equipos. Pero al haber el manotazo, entonces ahí cambia un poco la situación de juego. Sale entonces Nolan Hernández, que había hecho un gran trabajo durante la segunda mitad. Se va entonces con 5 puntos, 12 rebotes. Volvemos. Los puntos, sí, ok, tienen relevancia, pero las cosas que estaba haciendo Nolan Hernández en el área de la pintura, protegiendo esa zona, defendiendo corporalmente, excelentemente bien, estaba luciendo excelente. Así que es una baja grande para el equipo de las piedras. Entonces sale Nolan Hernández, claro, tendrán entonces que jugársela Albert Pérez con lo que queda en el banco. Es Alejandro Fuerte quien estará cerrando en esta parte final, restando 32.7 segundos. La ventaja es de 4 puntos para el equipo de los grises. Ojo, las piedras está obligado a tener que dar falta personal. Bien, amigos fanáticos, 7-5, 7-1. Le toca dar posesión de balón y el tiro libre por la falta técnica. Exacto, que es bien importante. Tiene que aprovechar Cristian Díaz, encestar este punto muy importante, y lo encestó. 15 puntos para Cristian Díaz. Así que por 5 la ventaja del equipo de los Grises de Humacao, y le toca posesión de balón a Humacao nuevamente. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción los Grises. Los Grises al ataque, el pase de Jan Vázquez. Jan Vázquez, falta. Vamos a ver si hay bonificación. Y hay bonificación para el equipo de Humacao. Así que era una falta. Era una falta que tenían que dar los artesanos. Señor, y es la segunda falta personal para Yadiel García. Yadiel García, su segunda falta personal. Quien está saliendo del partido, entra el número 18, Rafael Cruz. Y entra también el número 15, Jerems Vega, del equipo de los artesanos de las piedras. También está entrando Yadiel Maldonado para situación de rebote y defensa. Jan Vázquez está en el tiro libre. Suelta Jan Vázquez, falló. Falta, corta la transición, la piedra, quita el balón. Vamos a ver. Jan Vázquez, segundo intento. Girando, lindo, carajo. Punto número 16 para Jan Vázquez por 7. Por 6 la ventaja del equipo de los Grises de Humacao. Jerem Vega, profundo de 3, fallando, rebote Cristian Díaz. Esta bola es mía, bola entre 6, Nelson. Entre 6, exactamente. Bueno, la regla indica que es bola entre 2, pero realmente habían 6. Así que va a entrar para una situación ofensiva José Rosa. Estará entrando por Jerems Vega, buscando entonces mejores tiradores, mejor oportunidad para lograr ese tiro largo. Con 18 segundos exactos, el equipo de las piedras está obligado a tener que lanzar rápido. Hay que buscar un intento de 3, y si conectan, tienen que dar la falta rápido y apostar a que Humacao entonces falle los dos tiros libres. Bueno, vamos a ver. Ahí a sacar la piedra los artesanos. Pérez. José Pérez sacando, buscando a su compañero. Arriba, Rosa. Suelta, falta. Ahí le dieron la falta. Y la buscó bien José Rosa. Sí, la sí buscó bien. Evitaron entonces el tiro de 3, pero entonces José Rosa le saca la falta personal con menos de 2 segundos. Ahora para una situación defensiva entra nuevamente Jerems Vega y Yadiel García por el equipo de los artesanos de las piedras. Así que hay que ver entonces cómo se la va a jugar Chelo López, si se va a mantener con el cuadro o entonces traerá a un jugador ofensivo para la próxima posesión. Bueno, ese tiro de Rosa sin gana, Nelson. No, 16 segundos con esa tirada libre que falla. Matemáticamente hablando, este partido se pudiese terminar. Primer punto para José Rosa la noche de hoy. El punto 72 para el equipo de los artesanos de las piedras. Así que ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos en breve, mi gente.
Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Aquí estamos, 7-7, 7-2-5 puntos al frente de Humacao. Dime algo, Nelson. El equipo de Humacao literalmente puede matar estos últimos 16 segundos y se lleva la victoria. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el equipo de Las Piedras? Bien sencillo, van a tener que llevarse el balón en el primer pase o si no tendrán que dar una falta rápida. Claro. Esto básicamente se va a convertir en un juego, estos 16 segundos, en donde cada vez que Humacao tenga el balón, Las Piedras van a dar falta. No tienen de otra. Es mejor mandarlo al tiro libre a que fallen, a que entonces permitan que Humacao congele el balón, porque ellos no necesitan tirar. Así que lo más importante para Humacao es ese primer pase, tiene que ser efectivo, y la ventaja que ellos tienen es que van a sacar al otro lado de la cancha. Sigue con ustedes, Justo Pavón. Bien, gracias. Ahí está Jan Vázquez, rapidito la falta, parando ese reloj lo más que se pueda, 15.3. Y ese fue Yadier García nuevamente con su tercera falta personal en la noche de hoy, con 15 segundos por jugar. Por 5 la ventaja del equipo de los Grises de Humacao, 77-72 al tiro libre. El número 77, Jovan Delgado, quien lleva 15 puntos en la noche de hoy. Bueno, Jovan Delgado en el tiro libre suelta canastazo. Punto número 16, nuevamente por 6 puntos. Esos son los que valen a esta hora de la noche, Nelson. Sí, señor. Eso es así. Jovan, segundo intento, girando, fallando rebote. Ahí los artesanos, el pase, Jafi profundo, va de tres, falló. Controla Humacao, aguantaron el balón los grises. Se está acabando el juego. 78-72, se acabó el juego. Se acabó el juego, amigos fanáticos, se saludan los muchachos. Voy a la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico.
First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos. Un campeonato. Liga de Baloncesto Puertorriqueña. La Liga del Pueblo. Desde el histórico y legendario Coliseo Emilio Heike de Humacao, la victoria para el equipo de los Grises en el inicio del Elite 8. 78-72 en un partidazo. Aquí tengo con nosotros al dirigente Eduardo Chelo López. Eduardo, gran victoria empezando esta serie. Pudiese acabar la misma en el Coliseo de Junco este jueves, pero esto es juego a juego. ¿Qué palabras merece luego de esta gran victoria? Primero que nada, un saludo a todas las fanaticadas de la Liga Puertorriqueña. La Liga Puertorriqueña y en especial a de los Grises de Humacao y también los míos de Naguabo que están aquí apoyándome. Hermano, nada, tremendo juegazo. Sabemos que esto va a ser así, todos los juegos son duros. Ellos vienen de una cancha positiva. Nos conocemos. No nos desesperamos. Quedaba mucho todavía. Ellos estaban dominando el partido, pero nos hicimos llegar a nuestro plan. Y con el tiempo y siguiendo desempeñándome, siguiendo nuestro plan, pues pudimos sacar la victoria. ¿Qué me puedes decir del equipo de los Artesanos de las Piedras? Son un equipo fuerte, los conocen, aunque le habían ganado dos partidos en la serie regular. La realidad es que los partidos han sido bien cerrados, han sido dramáticos. Y obviamente este equipo de las Piedras ha presentado un gran nivel en esta serie. ¿Qué opinión mereces acerca de este equipo? Realmente, pues, ellos tienen un gran nivel, tremendo coach. Nosotros estamos conscientes, para nada nosotros nos dejamos llevar por las dos victorias que tuvimos. Eso fue una de las cosas del enfoque que nosotros tenemos, la preparación. Esto es serie nueva, ellos son un equipo nuevo. Aquí cualquiera, ¿verdad? Pueden sacar la victoria cualquiera. Solamente entiendo yo, si mi equipo sigue el plan de juego y podemos jugar básquetbol zen bastante correcto, con menos tenover y a mitad de cancha, como nosotros sabemos hacer, entiendo que vamos a sacar la victoria. Ahí está José Juan Buzó con la bandera de los Grises de Humacao. Última pregunta, Chelo. Has tatuado toda la temporada la palabra defensa en el equipo de los defensivos, Chelo. ¿Preparado para este jueves tratar de cerrar la serie en cancha ajena? Sí, estamos preparados y nos vamos a seguir preparando. Hermano, de verdad, tengo que darle el crédito a mis jugadores. Hay cuerpo, solamente entrega día a día. Estos tipos, de verdad, las quieren. Y todavía hay gente que no cree en nosotros. Miren los partidos, miren los resultados, para que vean. Buenas noches, gracias. Es Eduardo Chelo López, dirigente de los Grises de Humacao. Gran victoria, perdón en el gallino, pero es que la emoción que se siente aquí en la Emilio Heike es grande. Así que se llevan la victoria en el primer desafío. Y en menos de 48 horas estarán buscando el cierre en el Coliseo Rafael G. Manuel de Junco. Pausamos y regresamos con la entrevista al jugador del partido, Jan Vázquez. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Bueno, mi gente, nos encontramos con Jan Vázquez del equipo de los Grises de Humacao, pieza clave para esta victoria de los Grises de Humacao. Encestó 16 puntos, pero esos últimos 6
Fueron espectaculares, Jan. ¿Cómo te sientes con esta gran victoria, caballete? Buenas noches, saludos a todos. Súper emocionado. Nosotros nunca habíamos estado en esta posición. Este equipo es súper bueno, lo respetamos, son nuestros hermanos, son vecinos. Y esto se ve bien bonito, de verdad estoy bien emocionado. Jan, el equipo de Humacao en ese primer parcial no arrancó como se esperaba. ¿Verdad? Vieron al equipo de los Artesanos de las Piedras bien agresivo, anotaron 12 puntos consecutivos. ¿Cuál fue ese mensaje que les dio su dirigente para, ¿verdad?, cuando pidió ese primer tiempo en ese primer parcial? Ellos son un equipo joven, nosotros lo sabemos, ellos tienen mucha energía, por lo tanto salieron con lo que ellos saben hacer, salieron a jugar duro, teníamos que ajustar para ellos, solamente decidimos detenerlo, eso fue todo. Entonces Jan, mano, ¿te gustan los momentos grandes? Lo vuelvas a demostrar con esos dos canastazos de tres. ¿Qué tú sientes en esos momentos grandes y más con esta fanaticada, el Emilio Hay, que lleno? ¿Cómo se siente Jan Vázquez cuando tiene la pelota en momentos claves así? Gracias a Dios, después que entra una bolita mi confianza sube y siempre yo la tengo durante el juego. Siempre trato de estar pensando en todo momento en el juego, pero mi confianza siempre está. Yo puedo tomar el lance en cualquier momento. Gracias a Dios, tuve el espacio, tuve el tiempo y los tomé nuevamente. Los conseguí. Y Jan, una última pregunta. ¿Qué tiene que hacer el equipo de los Grises de Humacao para poder lograr esta segunda victoria y posteriormente pasar a la semifinal de la Liga del Baloncesto Puertorriqueña este próximo jueves? Primero que todo, no confiarnos, que ellos van a venir a jugar duro y esto sigue siendo una serie dura. Simplemente dimos el primer cantazo. Vamos duro y que sea lo que Dios quiera. Así, Jan, te quiero felicitar por la gran actuación que tuviste hoy, 16 puntos. Ahí estuvo con nosotros Jan Vázquez, jugador del equipo de los Grises de Humacao. Y usted lo puede ver este próximo jueves en el segundo partido de esta gran serie entre los Artesanos de las Piedras y los Grises de Humacao. Así que nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, buenas noches. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos, regresamos a la parte final de nuestra transmisión. Numeritos estadísticas, victoria para Humacao 78-72, gran partido. Comentarios de Nelson y de Cheito Benítez. Nelson. Wow, partidazo. Es lo único que voy a decir. Partidazo con sabor a serie final, con sabor a semifinal. Usted póngale la descripción que le quiera poner. Tremendo partido en el Coliseo Emilio Heike de Humacao. Como menciona justo Pavón, con diferencia de 6 puntos, el local se lleva la victoria y en menos de 48 horas estarán arrancando para la Rafaela Malvern para tratar de cerrar la serie. Por su parte, Las Piedras tiene otros planes en territorio junqueño, tratar de forzar la serie una vez más a llegar a un partido decisivo aquí en Humacao. Eso es así, por algo esta serie se le llama el Clásico del Este, y eso es en todos los deportes. Mayormente, obviamente, nos destacamos más en el baloncesto y en el béisbol, pero en todos los deportes, ya sea a nivel juvenil, a nivel ya de béisbol de la AA, BCN, ¿verdad? No se da porque Las Piedras no tiene equipo, pero si estuviera el BCN en Las Piedras, también se diera un clásico. Bueno, también. Como no está Las Piedras, pero está Fajardo. Exactamente, pero de verdad que nos regalaron un gran clásico, como se le conoce, el Clásico del Este, estos dos equipos. Y, mano, hay que darle crédito espectacular al equipo de Humacao, que inició este partido perdiendo 12-0, mi gente. En ese primer parcial, que el equipo de los Artesanos de Las Piedras inició caliente, súper motivado, agresivo. Entonces, después de ese tiempo que toma el dirigente del equipo de Humacao, pues ahí tranquilizó a los muchachos de Humacao y tuvieron una buena secuencia. Anotaron alrededor de 16 puntos, ¿verdad, Nelson? Así que pudieron frenar ahí la ofensiva y la defensa del equipo de los Artesanos de Las Piedras, pero lo que nos regalaron estos dos equipos fue un manjar en el baloncesto espectacular, a otro nivel. Así mismo es, vamos a estadística. Los Grises
La primera unidad, Nelson, 16 puntos Jovan, 15 Cristian Díaz, los 16 de Jan Vázquez, el canastazo de tres espectacular. Dos bombazos, sí, pero de hombre. Sí, señor. De hombre, Jan Vázquez. Y momento clave para despegar a Humacao. Segunda unidad de los grises, 12 para Osorio. Salió por 5 faltas personales, 10 puntos para Sammy Delgado. La segunda unidad se repartió en Osorio y Delgado, este Nelson. Definitivamente, y el trabajo de Julio Osorio hay que destacarlo. 12 puntos, 10 rebotes, haciendo el trabajo en el área de la pintura. Lo que podemos decir es que protegió el área de la pintura, así como lo hizo Jonathan Hernández, que fue un baluarte para el equipo de los Artesanos de las Piedras, que hay que darle mucho crédito también a ellos. Yo siempre he dicho, para un buen baile se necesitan dos personas que la sepan bailar. Y estos dos equipos saben bailar ese buen baile. Y creo que lo que nosotros disfrutamos ha sido un manjar. Es así. Estadística de los Artesanos, 18 Cartagena, siempre en doble dígito, buen muchacho Cartagena. Vega con 16 puntos, José Pérez 14, la primera unidad de los Artesanos. La segunda unidad, Jaffi Cruz, 11 puntos, 5 Fuentes, 2 Miguel Rodríguez, entró al final, solamente 10 minutos de juego. Y Nolan Hernández, 5 puntos, pero trabajó muy bien en la pintura. 12 rebotes, 12 rebotes arrapó Nolan Hernández. Y cuando tú ves los números del equipo de las Piedras, te percatas de que claro, tuviste el juego perfecto, tuviste 4 jugadores en doble figura. Al final del día no pudiste sacar la victoria. En el caso de las Piedras, Cheiro, dime algo. No, es una realidad. Hay que darle crédito también al equipo de los Artesanos de las Piedras, que mayormente fueron el equipo que estuvo liderando durante el encuentro. Mayormente cuando Macao tomaba la delantera era por un punto o dos puntos, hasta que ya al final del juego tuvieron la ventaja que era la necesaria, la de la victoria, 78-72. Pero de verdad hay que darle mucho crédito al equipo de los Artesanos de las Piedras, tanto defensiva como ofensivamente, hicieron un gran trabajo. Veremos a ver cómo reacciona el equipo de los Artesanos de las Piedras este próximo jueves, que van a buscar el empate para buscar ese partido decisivo. Y posteriormente ya tenemos a dos equipos ya en la semifinal, que se trata de Coamo y el equipo de San Juan. Correcto. Así que faltan dos equipos más que van a estar disputando, ¿verdad?, esas dos series que faltan. Veremos a ver lo que pasa este jueves en esta serie entre el equipo de los Artesanos de las Piedras y los Grises de Humacao. Bueno, ya para finalizar, Nelson, esas dos series muy buenas también de la sesión oeste. Claro que sí, el equipo de Coamo adelantó, ya correcto, vencieron al equipo de los Ganaderos de Arroyo. En el caso de Ponce y Mayagüez, tremenda serie, la misma se va a definir en Mayagüez, cuando los Gigantes se enfrenten a los Caciques. Hoy dominaron 83-82. En el caso de Humacao, en el caso de este partido, escuchen esta estadística, de 24-9 en disparos de 3 puntos, 37%, apenas las Piedras de 22-6. Bajito, claro. 18 puntos, 9 puntos, perdón, 9 puntos de diferencia. Bueno, nos vamos. Siempre es un placer, Nelson, trabajar con usted. Cheito, siempre es un placer. Encima, caballete, agradecido nuevamente por la oportunidad, Nelson, y justo, de verdad que nos disfrutamos un buen manjar en el baloncesto. Bueno, a nombre de los compañeros Luis Mimo Berrío, los compañeros de piso, William López y compañía, Emiliano también estuvo por ahí. Gracias a todos por la atención dispensada. Nos escuchamos pronto. Buenas noches. Buenas noches para todos.